Chicos, muy buenas tardes a todo el mundo. Confirmamos que va todo correcto. Estamos haciendo nuestro primer directo al mismo tiempo en YouTube y en Twitch. ¿Me confirman que va todo correcto? Hostia, lo del chat combinado es una movida, ¿eh? Lo estoy viendo desde la página de Restream y es muy raro, ¿eh? Además, creo que los comentarios de YouTube no me salen en la página esta. Solo me... Espérate. Ay, madre mía, que ya me lo he cargado. Si es que ya me lo he cargado. Acabo de abrir y ya lo he roto. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos? Ya me lo he cargado lo de ver el chat. Ya me lo he cargado. A ver. No sé por qué los de YouTube no me salen. O sea, yo os veo en pantalla, pero aquí no. No me sale. Ay, mamá. Bueno, espérate. Tengo siempre el plan B, que es hacer esto. La chapuza. Puedo hacer la chapuza, que es sacar los dos chats así. Madre mía, el chapuzas, chicos. El chapuzas. Tengo dos ventanas con los dos chats abiertos. O sea, esto en teoría se puede combinar, pero bueno, aquí es que somos los chapuzas. Aquí, esto es el canal del chapuzas. ¿Qué pasa? El chapuzas. Bueno, aquí lo tengo ya. Ya veo los dos directos. Veo uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Madre mía, qué loco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Muy buenas a todo el mundo. Me confirman que se ve bien en todas partes, tanto en Twitch como en YouTube. Hola, Secret, un saludito. Samuel, un saludito. Domingo, un saludito para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Obvio, por la suscripción. Grande. Muchas gracias, Kelly, también por la suscripción. Grande. Estas son suscripciones de Twitch, ¿no? Lo que pasa es que está como combinado. Esto es un lío. Bueno, lo iré perfeccionando, chicos. Lo iré perfeccionando. O sea, ahora mismo es un lío. Tengo las alertas juntas, pero no se diferencian. Los chats tengo cada uno en una ventana y me voy a volver loco. Madre mía. Está muy raro, me parece. Francesco, un saludito grande. JMC también un saludo grande. Edgar, un saludito grande. ¿Quién quiere un saludito? Por cierto, amigos, los que me estén viendo en Twitch y no me sigan en YouTube, síganme, y a la vez lo mismo también, al revés lo mismo. Los que me sigan en YouTube y no me sigan en Twitch, síganme también en Twitch. Muchas gracias. Estos dos últimos días he estado streameando en YouTube para probar la plataforma, por eso no estaba en Twitch, porque si te lo estabas preguntando, Geku, ¿por qué no estabas streameando en Twitch? Pues ya os lo dije en YouTube, que estaba probando cómo iba la plataforma y demás, para dar el salto definitivo y streamear en los dos sitios a la vez. De hecho, si miráis el chat aquí en pantalla, sale el logo. Naomi, un saludito. Oliver, también un saludito. Si os fijáis ahí, sale el logo. Está guapísimo eso. Sale el logo de la plataforma. Mira, a ver, por ejemplo, QWRT1234 de YouTube. Marcus Fenn de Twitch. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Quisiera un saludo como el que le diste a Ricotto, por favor. ¿Tú quieres una mamada de pinga, maldito? Fluido básico, muchas gracias por la suscripción, grande. Gerardo, también un saludito. Chale, me esquipé, un saludo. Que no, Ignacio, que un saludito para ti también. Me mandas un saludito en chileno, dice Kroner. Por supuesto, un saludito para ti. Weón, un saludito para ti. Antonio, un saludo para ti. Sigan viendo, recuerden. Los que estáis en Twitch, os perdisteis el último directo. Saqué la no-hit de Elden Ring solo encantamientos, ¿vale? Se subirá a YouTube la semana que viene. Este domingo se sube a YouTube el Elden Rogue 2, el Elden Ring randomizado sin morir, que hicimos. Ya sabéis que hacemos uno por año con añadidos. En este metíamos opcionales y jefes del mundo abierto. Y en 2024 pues haremos el Elden Rogue 3. Esto va así. Y ahora pues vamos con la de magias. Los de Twitch sí que habéis visto esto, que estuve dándole tries a la de magias. Tengo PB1, me pegó la bestia de Elden. A ver si la podemos sacar. Ya tendríamos no hit encantamientos y no hit con magias. La de encantamientos salió el primer día, ¿eh? Muy limpita. La hilera de plaga, menuda destrucción, ¿eh? Menuda destrucción la hilera de plaga. Buenas, aquí ven ahí yo con mi cuenta de YouTube. ¡Grande! Me anda 3 FPS la PC, pero ando viendo los dos streams a la vez. Así debe ser. Yo no sé si voy a aguantar, chicos, ¿eh?
Estoy streameando a 6.000 en Twitch y a 15.000 en YouTube. Yo creo que en cualquier momento explota el PC, ¿eh? En cualquier momento explota esto y desaparezco. Un saludito, Bismarck, ¿cómo estás? Ultimate, también un saludito. Hola, Giacu, un saludo. Jefe, tercer directo que me veo de YouTube. Un saludito, Bigues. Yogur, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque abusaste de la combustión. Hombre, claro, hay que abusar de las cosas buenas. Hombre, para eso están. ¿No tenías el pelo naranja? Dice Alex. No. Ya ha ido cambiando. Ahora está rubio. Tercera decoloración, amigo. Estás en dos universos diferentes como los de Marvel, ¿sí? Que acumularía un mini run en New Game Plus con todos los bosses. Pues sí, la verdad es que molaría, ¿eh? No te voy a mentir. Tengo pensado hacer un speedrun de Old Remembrances. O sea, como lo que hago en el Challenge, pero modo speedrun y con el arma más potente que se me ocurra para ir lo más rápido posible. Esa es la idea. Elsie, un saludito. Tú en No Hit y yo no me puedo pasar en New Game Plus 2 porque estarás con el arma equivocada. A ver qué arma estás utilizando, amigo. ¿Qué arma estás utilizando? Dime qué arma estás utilizando y te digo que sale mal ahí. Dímelo. También en dos horas. No, hombre, no, en dos horas no me puedo pasar el Elden Ring con todos los bosses. ¿Qué dices? O sea, All Remembrances con todos los jefes con recuerdos. ¿Qué dices? Es imposible. Me tendría que ir yo modo. Bueno, no, no, creo que ni siquiera el World First, el World Record es así. Está guapísimo, ¿eh? Lo de que se vea el icono de la plataforma. Ahora solo nos falta también TikTok y Twitter. Y ya nos volvemos totalmente locos. ¿Sabes que se pueden hacer directos en Twitter? Sí, sí, ¿eh? He visto al Willy Rex haciendo directos en Twitter. Ya metemos aquí Twitter, metemos TikTok y metemos también Facebook. Ya todas las plataformas aquí. Estamos en todas partes. Lo siento, chat. Geku quiere más a YouTube que a nosotros, pero al menos en Twitch tenemos emotes. Let's go. Os quiero a todos por igual. A ver, que sois personas. Que da igual la plataforma, que no os caséis con las plataformas, que las plataformas no te hacen nada, es como las consolas, no te cases con Play, no te cases con Xbox, no te cases con Steam. Pero las plataformas es lo mismo, somos personas que estamos en internet, hacemos directos y vosotros los veis, ya está, la plataforma es indiferente. ¿Qué más da la plataforma? Como si estamos en TikTok. Pero eso, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a empezar ya, es que, a ver, de momento está funcionando todo bien, funcionan las alertas, funciona el chat, yo creo que no... No hay nada por corregir. No sé cómo lo ven ustedes. Se ve bien en Twitch, se ve bien en YouTube. Escuchan la música en ambos lugares. Me comentan. Rafi Branco, muchas gracias por la suscripción. Y Shyrax también, muchas gracias por la suscripción. Grandes. Naranja, ¿no? Hostia, pues he visto la noticia esa de Twitch. De que iban a permitir desnudos en arte. Y luego la han quitado. Menuda... Menuda recogida de manta. Recogida de cable, ¿eh? Eso, permitimos los desnudos en arte, han visto que la gente se ha quejado y han dicho adiós, lo quitamos otra vez. Y ya estamos como estábamos antes, o sea, ya no se pueden desnudos en arte. Hugo, un saludito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Un saludito. Echo de menos el LUL y el Kappa. Bueno, los tienes en Twitch, están las dos a la vez. Alex pregunta, ¿tienes un horario de directo fijo o vas improvisando? Si es fijo, ¿alguien me puede decir cuál es? Normalmente suele ser tarde-noche de España. Pero a veces abro un poquito antes. Sí, una cosa que me he dado cuenta es que el chat de YouTube tiene un poquito más de delay que el de Twitch. O sea, son como 3 o 4 segundos. Está bien, os leo igual. Cagamos con el Only de Giacomo, hombre, ¿no? Husky, ahora soy Husky, ¿eh? Husky, ¿harás remake de Aplasta Gigantes? Cuando salga el DLC, por cierto, chicos. ¡Chicos! En la página de Bandai Namco se les ha escapado una fecha. Una fecha. 25 de febrero. Y ponía lo siguiente. El mando de Xbox estilo Elden Ring sale a la vez que el DLC. Y la fecha era la misma, 25 de febrero. No sé si será un error o qué... Pero van a sacar un mando estilo Elden Ring para Xbox y ponía debajo, saldrá el mismo día que el DLC, 25 de febrero. ¿Lo han borrado todo? ¿O que han dicho, uy, se ha filtrado? Se ha filtrado, lo hemos cagado. Y pues... Han borrado todo. Han borrado todo. Giacu, ¿para cuándo el Challenge de S1? Pronto. En mi primer challenge de DS1, si todo va bien, debería ser el diente de dragón. El mando, sí, hostia, el mando, a ver si puedo sortear uno, chicos, eh. Si me da Bandai Namco
un mando. Y a lo mejor lo sorteo con ustedes. ¿Eh? ¿Quién quiere el mando? ¿Quién quiere el mando? Que me ponga yo en el chat. ¿Quién quiere un mando de Xbox Series? Rollo Elden Ring. Que me ponga en el chat. Yo lo quiero. Yo. Si me lo dan, a lo mejor lo sorteo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere ese mando? Uy, mucha gente, pero no sé quién dárselo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Pasa la imagen del mando de Elden. Está, es que no la tengo yo aquí ahora mismo. La tengo en favoritos, en un tweet. Yo te quiero a ti, Giaku, que dice. Hola, Omar, saludito. Regálame el juego. Oye, pues si me dan el juego con el DLC, pues igual lo regalo. Porque yo ya lo tengo. ¿Quién sabe? 25 de febrero, supuesto anuncio, salida. Salida, José. Salida. Quieren sacar el mando y el DLC el mismo día. Y se les ha filtrado la descripción 25 de febrero de 2024. 25 de febrero de 2024. Se les ha filtrado. Aunque hay gente que está diciendo que es la fecha del tráiler. No sé. A mí me pega más. Que además, si es que ya el DLC de Elden Ring ya lo han anunciado, ¿para qué van a sacar un tráiler ahora? Me sacas el DLC y déjate de tráiler ya. Si ya eso no da igual. ¿Cuándo han sacado un tráiler del DLC de Ring City o del mundo pintado de Ariandel? Eso nunca. Vamos a ver, chicos, seamos serios. Cuando salen los DLCs de From Software, no hacen tanto bombo de... Lo anuncian, tráiler, luego fecha, no. Dicen, vamos a sacar un DLC. Y luego dicen, pues ya está, este día ya lo tienes. O sea que yo creo, sinceramente, que no van a sacar ningún tráiler ni nada. Que el 25 ya lo tenemos ahí para descargar con el mando. Con el mando. Pepinito, muy buenas, chicos. Queda alguien que no he saludado. Y empezamos ya con los putiazos, con la nuj hit del Elden Ring, solo hechizos. ¿Quién quiere un saludito? Que no he saludado. Lincoln, a ti no te he saludado. Un saludito. Diego, un saludito también para ti. O sea, un saludito. Por cierto, chicos, muchas gracias por apoyar el canal de YouTube, el canal de Twitch. Estamos cerca de los 30.000 suscriptores en el canal de YouTube. A ver si conseguimos llegar antes del 2024. Recuerden, en enero de 2023 éramos menos de 1.000. Y ahora estamos ya casi en los 30.000. Síganme los que no me siguen. Sigan viendo también. Sigan viendo. Yago, puedo imitar casi perfecto el grito de Godri cuando se corta el brazo. No estoy orgulloso, pero tampoco avergonzado. Uf, está guay eso. 9070X, un saludito para ti, grande. Yago, hoy logré mi primera nauji contra Godfrey, pero solo primera fase. Bueno, se va... Te tienes que ir haciendo poco a poco. Los memes y todo eso para los de Twitch no se escuchan porque hay muchos problemas de copyright. Creo que lo voy a poder solucionar. Creo que voy a poder tener un audio para Twitch y un audio para YouTube. Así podrán convivir los dos sin problemas. Pero de momento, por YouTube no puedo poner nada que tenga copyright. Así que los memes están las fotos, pero no hay audio. Eso es para los de Twitch. En YouTube no hay memes ni nada, o sea que lo siento. Lo siento. En YouTube no se puede de momento. Por cierto, tenemos encuesta en YouTube, ¿eh? En el canal de YouTube estamos ahora mismo con una encuesta. ¿Será verdad que el DLC de Elden Ring sale el 25 de febrero? Va ganando el sí con un 44%. Hay esperanza. ¿Algún consejo para la segunda fase de Godric? Con el daño adecuado deberías matarlo esquivando el primer ataque. O sea, cuando te hace el lanzallamas, te acerques a él, le metes unos cuantos ataques y debería morir. Eso con el daño adecuado. Si tienes poco daño, pues te tienes que aprender bien la fase. Pues hay que practicar mucho. Ya que no me saludas. Ah, que no quieres que te salude, Facundo. Pues lo te saludo, Facundo. Dale, para ti no hay saludo, Facundo. Te quedaste sin saludito. Dale. Ya que me recomiendas para mi primera no hit. Ya hice varios speedruns. Pues te recomiendo... A ver, puedes verte mi vídeo de la no hit del Elden Ring sin edición. Que es el de logré no hitear el Elden Ring sin usar magias. Es uno de mis primeros vídeos. Ese te puede servir. Y luego ya con los challenges puedes coger ideas. Si te quieres ver la ruta entera sin cortes, te miras ese vídeo entero, sin edición. Y luego ya, dependiendo de la build que quieras usar, te miras los challenges. Porque la build de los challenges funciona perfecta para no-hit. O sea, está pensada para que tú la hagas en no-hit. Así que ya sabes. Para caminos, te miras el vídeo de logré completar a no-hit del Elden Ring sin edición.
Y luego ya para la build que te quieras hacer, terminas los challenges y lo copias de ahí. Es que eso está perfecto. The All Knowing. Gideon. El impotente. El impotente. ¿Jugaste algún Nier? Sí. Lo jugué. Vale, parece que el... Madre mía, esto es un lío, ¿eh? A ver. Lo que pasa es que en YouTube no me salen... O sea, en Twitch tengo lo de las alertas, pero en YouTube no. De todas formas, debería salir en el chat. Si alguien dona algo en YouTube, se suele ver en el chat. O sea, tengo que estar pendiente a los dos lados. Está guay. Está guay. Algunos challenges son con cheat engine para el arma, pero da igual. Ya, eso sí, porque es que no puedo coger el arma... O sea, si es un arma que se consigue en Farmazula, por ejemplo, pues... Tengo que ponérmela con el cheat engine, si no, solo pelearemos tres jefes con ella. Yaku, ¿recomiendas jugar el DLC en mi primera partida en New Game Plus 7 o hacerme una nueva para el DLC? Depende, José, depende. A lo mejor si te haces una nueva, vas más hypeado. También te lo digo, ¿eh? Eso le funciona a la gente. Que cuando va a salir un DLC, se la vuelven a empezar, lo rejuegan... Y así lo pillan con más ganas que si ya lo hacen con la partida anterior. Pero eso ya como tú quieras. Si le tienes mucho cariño a tu primera partida, hazlo desde ahí. Yo lo voy a hacer desde mi partida de nivel 1. Ya lo sabéis que yo me pasé en directo Elden Ring con los 165 jefes a nivel 1. Y esa partida la tengo guardada. Para que cuando salga el DLC, continuarla. Si no, cambio de idea, que lo dudo mucho. Mi primera aventura en el DLC de Elden Ring será con la partida de nivel 1. Ya verás tú lo que vamos a sufrir. Porque los jefes son muy difíciles de aprender cuando te matan de un golpe. Lo que nos costó Malenia. Algunos acordarán, madre mía, lo que nos costó Malenia. Qué barbaridad. ¿Será caro el DLC? Yo creo, chicos, que va a estar sobre los 30-40. Es que es una expansión. Tenéis que tener en cuenta que es una expansión. Entonces las expansiones... suelen costar un poquito más caras que los DLCs. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto cuestan las expansiones del WoW? Es que las expansiones del WoW no están por 40 y pico, 50. O yo qué sé. Bueno, las del Destiny están más baratas, ¿eh? Las del Destiny, pues, también es cierto que pillan muchas ofertas. Pero, por ejemplo, yo hace poco me compré la de Eclipse de Destiny. Y creo que no fueron ni 30 euros. Pero porque ya llevaba tiempo. De salida, claro, eso no es lo mismo. De salida que cuando ya lleva un tiempo. Eclipse a mí me costó en el Destiny 2 menos de 30 euros en Instant Gaming, pero... De salida no sé cuánto costaba. ¿70? Ya con las Ríos de Sangre todavía está OP. Por supuesto, Shadow está OP. Por supuestísimo. Lo tienes en mi vídeo. Mi vídeo es la vila actual. ¿Te dicen dónde está el DLC? Seguramente sí. Seguramente sí que te lo dicen. Aunque si te hace ilusión a ti buscarlo, adelante. Yo tengo que ser sincero. Todas las entradas de los DLC me las spoileé. Ninguna la descubrí por mí mismo. Es la realidad, chicos, lo siento. Me las spoileé. Pues soy muy curioso. Me da por mirar el sitio, sí, pues me las spoileé. Y seguramente cuando vaya al DLC del Elden Ring me las spoileé también. A ver, es que... Te tienen que decir algo, dejar alguna señal o algo, porque si no... ¿Qué te pones? ¿A dar vueltas como un loco? ¿Cuándo vas a subir el no-hit del astrólogo? No, la no-hit de astro... O sea, la no-hit de solo magias la vamos a hacer hoy. Que todavía no la tengo. Todavía no la tengo. Yo saqué en YouTube, en el último directo, los de YouTube os acordaréis, que sacamos la solo encantamientos no hit, que esa la subimos la semana que viene. Lo antes que pueda. La tiene que editar Francisco, porque Francisco esta semana la iba a tener de vacaciones, ¿vale? Porque el vídeo de YouTube es el Elden Rogue 2, que ya está editado. Y Francisco esta semana iba a tener vacaciones porque no hay challenge. Pero resulta que yo me saqué... la no hit solo encantamientos del Elden Ring, que no lo pensaba, la verdad, que me la iba a sacar el primer día. Entonces, para que descanse esta semana Francisco, la empezará a editar el domingo, ¿vale? La empezará a editar el domingo, para que descanse un poco Francisco, que no va a estar toda la Navidad de ahí editando. Y el Elden Rogue 2 nos lo editó nuestro segundo editor, Junior Pereira. Bueno, son los hermanos Pereira, porque es Francisco Pereira y Junior Pereira, ya sabéis, nuestros editores son los hermanos Pereira. Les tenemos mucho cariño, ¿eh? Let's go para los editores. Ole, otro directo en YouTube. Me encanta verte aquí, Paula. Un saludito. Muchas gracias por pasarte. ¿Queda alguien por saludar, amigos? ¿O empezamos ya? ¡Empezamos ya! Y luego me dicen, ¡ay, Jaku, estás jugando y no me has saludado! ¡Te voy ya! ¡Un saludito! Rada, también un saludito. Estoy en las dos plataformas al mismo tiempo, chicos. En YouTube y en Twitch. Estos últimos días he streameado dos veces en YouTube. Y ahora, por fin he dado el paso. Estoy en las dos plataformas al mismo tiempo. Es un poco...
caótico lo del chat. Tengo que buscar una aplicación que los combine porque no me funciona. Ahora mismo tengo el chat de YouTube en la izquierda y el chat de Twitch en la derecha. Dos ventanas abiertas. Es un caos, pero bueno. Apaño. ¿Puedo estar alguna vez de Skyrim? Por supuesto. Le falta hasta por TikTok. Y en Twitter también se puede. En Hats. En Twitter también se puede. Hola Andy, un saludito. Hola Thunderbolt. Lancelot, un saludito también para ti. Un saludito. Ve por algún jefe principal para variarle al reto. Hombre, Francisco Gallardo. Es que... es una ruge. No estoy yo para ser de tot. O sea, aunque sea New Game Plus y ya tenga todos los hechizos, hay que hacer el tonto, que es complicado. Hay que ir con cabecita, que aparte la bestia de Elden es dura, ¿eh? Es dura, ya nos ha matado una vez. Tenemos PvE1. Los de YouTube, que este directo seguramente no lo habéis visto porque fue en Twitch. El de Elden Ring solo magias, lo completé con un golpe que me pegó la bestia de Elden. ¡Qué desgracia más grande! ¡Qué desgracia más grande! Satan Wood, muchas gracias por la suscripción. Bill, un saludito. ¿La música se escucha en ambas plataformas? ¿Se escucha en ambas plataformas la música? Los de YouTube, si se escucha en YouTube, pónganme sí. Y los de Twitch, si se escucha en Twitch, pónganme sí. ¿Se escucha en las dos plataformas la música? Debería, porque todavía no he aprendido a separar los audios. Que en teoría se puede, que eso es lo que quiero hacer para que no... ¿En Twitch no se oye la música? En YouTube me dicen que sí. Vale, se escuchan los dos, sí. Claro, si tiene que ser ambiental, tampoco vamos a estar aquí. ¡Pum, pum, pum, pum! Claro, sí. Porque en Twitch me dicen que no y en YouTube me dice todo el mundo que sí y es lo mismo. No entiendo. Ya que voy a empezar con la saga Dark Souls. ¿Cómo me recomiendas jugarla? ¿En qué orden? DS1, DS3 y si te han gustado lo suficiente, DS2. Créeme, si haces DS1, DS2... corres el riesgo de quemarte y dejarlo, porque DS2 no tiene nada que ver con DS1, entonces a lo mejor te quemas y dices, es que esta a mí no me gusta. DS1, DS3, y si te has quedado con más ganas, DS2. Ese para mí es el orden canon. Y es que así es como debería ser. Lo que pasa es que Miyazaki no quiso meterse con DS3 porque estaba con Bloodborne. Entonces otro equipo hizo DS2, pero la lógica debería ser así, debería ser DS1, DS3, DS2. Que es como DS1, DS3, la historia... Y luego ya DS2, pues una cosa alternativa. De otro mundo. ¿Sabéis? También creo que es así. Sigan viendo. Este reto no lo habían logrado ya. No. Morí. Me mató la bestia de Elden. Me mató la bestia de Elden cuando le quedaba un píxel. Una desgracia muy grande. En YouTube sí, en Twitch no. Pero si es el mismo audio, Víctor... No debería... A lo mejor es que el audio de Twitch se escucha como un poquito más bajito y hay que subirlo más para escuchar la música, pero es el mismo audio. O sea, yo no estoy separando los audios. Ojalá. Así podría poner copyright en Twitch y en YouTube dejarlo libre de copyright, pero no puedo. No puedo. Eco, me aburre un poco rejugar los Souls de forma común. ¿Algún consejo para hacerlos más divertidos al rejugarlos? Ponte... handicaps. Yo creo que es lo más típico. Ponte handicaps. Si no te divierte probar diferentes builds, ponte handicaps. O intenta pasártelo en X tiempo, con X muerte, sin morir, en no hit. Eso ya si te animas demasiado, es complicado. Yo la música tipo Skyrim la escucho bastante bien. Me alegro. Buenas, ahí todo el saludito. Empezamos ya, chicos, empezamos ya. Nos quedan 4 minutos para irnos al gameplay. Si quieren hacerme una pregunta muy importante, aprovechen ahora que se la voy a leer 100%. Que luego a lo mejor se me pasa. En 4 minutos empezamos con la no hit, solo hechizos. ¿Has pasado a YouTube para siempre o es algo temporal? Estoy en los dos sitios, Aitor. Mira, si te fijas en el chat, acaba un poco rarete. Se ve el icono de la gente... ¿Dónde está? Mira, por ejemplo, Cebolla, devuélveme mis puntos, sale con Twitch, Luis sale con YouTube, Observado sale con Twitch, ¿ves? Ahí Satán sale con YouTube. ¿Qué comiste, Hyaku? Pues lo tengo aquí todavía. Esto comí, que tenía ahí en el armario y dije, venga, esto, un poquito de fideos,
Tengo aquí porque acabo de comer, o sea, he comido y abierto directo, pues está aquí. Otro vasito más para la colección, amigos. Otro vasito más para la colección. ¿Cómo haces esto de hacer los dos streams? Pues llevando el PC al límite. La verdad. ¿Te vas a echar el color fantasía en el pelo o lo dejarías blanco? Yo creo que otra decoloración aguanto, pero ya no más, Ya no más. Si no, ya me voy a quedar con tres pelos. Zekier pregunta, quiero empezar con las no hits de los Souls. ¿Con qué juego me recomiendas comenzar? Con el que más te guste, pero el más fácil es DS2, ¿vale? ¿Vale? O sea, quédate con eso. Con el que más te guste, pero el más fácil es DS2. ¿Cuál es tu color de pelo original? Lo puedes ver en los vídeos antiguos. Es castaño oscuro. Castaño oscuro. Elden Ring fue mi primer Souls y fue lo mejor que pude jugar en un gran tiempo. Enorme. A ver, chicos, podéis entrar en los dos directos. Así cuando salen anuncios en Twitch, no os perdéis contenido en YouTube. ¿Veis el truquito? Lo ideal es que estéis en las dos a la vez. Porque así, si te salen anuncios en Twitch, tú me sigues viendo desde YouTube. Y no te pierdes nada. No te pierdes absolutamente nada haciendo eso. Más que preguntarte, me gustaría como petición challenge este mes con Martillo de Marika o Gran Lucero. Este mes hay un challenge confirmado 100%, que es el del espadón, ¿vale? Hay uno confirmado 100%. No sé si voy a hacer más challenge este mes, porque este mes ya le he dicho que quería un poquito de vacaciones. Pero queda un challenge confirmado 100%, que es el del espadón. O sea, ese 100%. No sé si haré más, pero de momento el del espadón está confirmadísimo. ¿Cuándo challenge del Ice of Pi? Pues Tomás. Tengo una noticia para ti. Se han sacado la no-hit de Lies of P. El Wolfest. Bushido ha vuelto. Y con un regalito. Debajo del brazo. Se ha sacado la no-hit de Lies of P. El man que consiguió la Godran 3. Primero del mundo. Estaba desaparecido. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué ha sido este señor? De repente. Volvió. Ayer. Y dijo. Que me he sacado el Wolfest de Lies of P. Que me he sacado la Nauge primero del mundo. Así que me la miraré y si me convence, igual la hago yo también. Si me convence la ruta. Creo que era 3 horas 20 o así la duración. Not bad. ¿Viste el vídeo de Gino Machino? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Que tiene muchos. ¿El de Arco? Ahora logro conseguir el Super Saiyajin legendario Hyaku. ¿Cuál fue el primer Souls que jugaste? El Bloodborne. El Blator. No me da el ancho de banda para ver dos streams. Miento, creo que sí queda. Bueno, pero lo pones en 144p. En 144p. Ahora mismo estoy streameando en 2K en Twitch y en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube no sé cómo se verá. Perdón, en Twitch. No sé cómo se verá. Porque en Twitch está capado el bitrate a 6000. Entonces en YouTube se ve a 15000. 2K. Y en Twitch se ve 6002K. Entonces no sé si se notará mucho. Si estáis viendo los dos directos a la vez, lo podéis comparar ya, y me decís a ver cuál se ve. Se ve cool el logo de Twitch en el chat, ya que sí. Yo lo veo piolísima. Yo no sabía que Happy Hop era tan bully. Me sacó de onda el primer stream que vi. ¿Cómo que tan bully? ¿Qué pasa? ¿Cómo que tan bully? ¿Por qué dices eso? Hay 1440 en Twitch. Vale, chicos, vamos a empezar. Nos vamos a jugar. Let's go. A ver si no peta todo cuando abra el juego. Existe la posibilidad de que suceda. There's a high possibility de que se líe todo. A ver. Vámonos. ¿Demon's Souls es más fácil? Sí. Sobre todo con magias. El Demon's Souls con magias es un caramelito. Lo que pasa es que claro, no todo el mundo tiene la PS5. Según tengo entendido, la no-hit del Demon's Souls en PS3 es más difícil que la de PS5. Incluso hay algunos puristas que dicen que te tienes que sacar la no-hit en el de PS3, que el de PS5 es muy fácil. No sé por qué, pero en fin. Cositas. La horchata por encima de la Coca-Cola, ¿qué dices? ¿Qué dices?
Eso es diferente, hombre. Diferente. O sea, a veces te apetecerá una horchatita, a veces te apetecerá una Coca-Cola, pero es diferente. No creo que se puedan comparar. Es como comparar un filete con un helado de vainilla. No creo. ¿Qué hechizos llevarás como principales? Cometa nocturno. Coño, no me abre el Elden Ring. Ya me lo he cargado, chicos. Ya me lo he cargado. No me abre el Elden Ring. Ya me lo he cargado. El cometa nocturno y el cometa azul, remanador cariano. Yo creo que esos van a ser los más usados. Ay, que me lo he cargado. Bueno, hay gente que le pone helado a la Coca-Cola. De hecho, la Coca-Cola original no era así, con helado. Me suena. Vale, chicos, no sé qué hacer para abrir. No me va el Elden Ring, ¿eh? What the fuck? A ver. Puede que esté usando... Claro, es que esto yo no lo he probado. Esto lo tenía que probar yo por primera vez. ¿Podré jugar mientras streameo los dos sitios a la vez? Está complicado, ¿eh? Nah, pero esto no tiene sentido, ¿no? FPC, ¿te imaginas? A ver... Igual simplemente es que no me está funcionando el ejecutable. Espérate, voy a abrirlo desde Steam. A ver. Voy a abrirlo desde Steam. A ver, no creo streamear el... A ver, son 20.000 de bitrate. Tampoco es tanto. Cuando yo grabo es más de 20.000 de bitrate. Y puedo jugar y grabar al mismo tiempo. Cuando el PC explote, saque un clip. Vale. Quiero quedarme con eso. Pero no debería. No debería. Se viene Ojito el Buscaminas. A lo mejor voy a tener que hacer un directo hablando. Nunca dejes de hacer estos vídeos. De momento no he... No tengo intención de dejarlo. La gente inocente y buena sería la primera en morir en un apocalipsis. ¿What? Chicos. Abrirá el Elden Ring. Sigan viendo. Abrirá el Elden Ring. Sigan viendo. Abrirá el Elden Ring. Sigan viendo. Es helado con Coca-Cola. Coca-Cola con helado. La Nouji del Buscaminas se la han hecho, ¿eh? Que lo sepas. La tienen. O directamente es pasarse el Buscaminas, ¿no? Porque si te pegan, mueres. A ver, chicos, si desaparezco de repente, no es que me haya enfadado y me haya ido, ¿vale? Es que... No aguanto el... El PC. Madre mía. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. De momento parece que va bien, ¿no? ¡Explotó! Ah, parece que está bien, parece que está bien, ¿no? Como siempre. Como siempre. Tirar de tera mágica al PC, ojalá. Jaco, deberías de empezar a asimilar en...
¿Cómo? Deberías de empezar a asimilar en comer humanos en caso de un hipotético apocalipsis por la falta de alimentos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué has llegado a esa conclusión de repente? Estás para un podcast de Soul. Tengo que hacer alguno, ¿eh? Alguno tengo que hacer. ¿No se escucha el juego? Chicos, díganme si se escucha el juego. ¿Sí o no? ¿Se escucha el juego? ¿No se escucha? ¡Qué raro! Pues no, no, no se escucha. Correcto, no se escucha. No, 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 vale, vale, vale. Ya me ha quedado claro, me ha quedado claro. ¡Hostia! Espera. Espera. Que aquí vienen soluciones. A ver, es nuestro primer directo combinando ambas plataformas. Mientras no explote todo, yo satisfecho. No se oye, ¿no? Espérate. ¿Ahora? Creo que ya lo he arreglado. Pónganme sí en el chat si lo he arreglado o no, si no lo he arreglado. Me fío de su criterio. Vale, lo he arreglado. Lo he arreglado. Let's go. Vale, el vástago. Vamos al vástago. Al vástago pues le voy a meter el cometa nocturno por el hocico. Por el hocico. Tampoco hace falta romper la isla para probar el ruido. Bueno. Que nosotros somos especiales. A ver si nos explota el PC. A ver, tengo un Ryzen 3600 con una 2070 Super. Y 32 GB de RAM, chicos. No puedo streamear a 21 de bitrate. Pues vaya puta mierda, entonces de todo. Si con ese PC no puedo streamear a 21 de bitrate, o sea, a 21.000 de bitrate, pues apaga y vámonos, qué basura, todo. A pata. Ah, por cierto, espera, espera. Tengo que enseñar el inventario y como todos sabéis, lo tiene que hacer al nivel 125. Tenemos 30 de mente, 16 de aguante, 30 de fe, 80 de inteligencia. Nivel 125. Las reglas las tienen en la descripción del vídeo en YouTube y con el comando exclamación reto en Twitch. Ay, madre mía, que no sé, ya me he liado, ya me he liado. ¡La pata! ¿Qué onda que ya empiezas con el bastón de Lusad? Es un New Game Plus, chicos. En la descripción del directo debería salir. Desde hace unas semanas se ha implementado una nueva categoría en Team Hitless, que son las No Hits en New Game Plus. Pero tienen que seguir unas reglas. Nivel 125 máximo. Y no puedes traerte runas de la otra partida. O sea, yo puedo seguir subiendo de nivel, pero los niveles que suba de ahora en adelante tienen que ser con runas de esta partida. No puedo guardarme cosas y ahora subir con esas cosas que me he guardado, ¿no? Esa es la cosa. Pero chicos, recuerden que tienen el chat ahí. Ahí, ¿no? Sí. Por si ven que contesto mensajes que ustedes no leen, es porque estamos streameando al mismo tiempo en YouTube y en Twitch, ¿vale? Si quieren no perderse
ningún mensaje, tienen que estar atentos al chat en pantalla o abrir, abrir el stream en las dos plataformas. El bastón que llevo en la mano izquierda es el de Azur. Ah, pues no. O sea, el de Príncipe de la Muerte, pero el que llevo de normal es el de Azur. Sigan viendo. Para más fails, sigan viendo. Voy a bajar un poquito la música, igual está muy fuerte ahí. Dale, Giacu, que este reto te lo sacas hoy. Ahí está Francisco, nuestro editor. Que lo vamos a hacer trabajar este domingo. Porque tiene que hacer el vídeo de la no hit del Elden Ring solo encantamientos. No puede ser. ¿Cómo me salió a mí en el primer try? Impensable. Quiero suscribirme al Twitch, pero no tengo ni para el pan. Bueno, entonces no te suscribas. Prioriza tu economía primero. Y luego si te sobra, pues nos donas aquí algo. Pero prioriza tu economía. Eso sí. Síganme los que no me siguen. Importante. Síganme los que no me siguen. Si me sigues en YouTube y no me sigues en Twitch, sígueme también en Twitch. Si me sigues en Twitch pero no me sigues en YouTube, sígueme también en YouTube. Eso es importante. Eso es muy, muy importante. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién quiere el mando de Xbox Series diseño Elden Ring? ¿Quién lo quiere? Si me lo dan, lo sorteo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el mando de Xbox Series X estilo Elden Ring que se ha confirmado por Bandai Namco? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere el mando? Ya sabéis la filtración. 25 de febrero dicen que va a salir un mando de Xbox estilo Elden Ring personalizado y aparte el DLC. ¿Queréis creer? Yo quiero creer. Mi abuela, ¿tu abuela lo quiere? Te lo regalas y cumplo el 28 de febrero. Yo creo que el mando es el DLC, ¿qué dices? ¿Imaginas? Vale, Margit. A ver, el mando se llama Xbox Series X Shadow of the Erdtree 3 Edition. Pero que no quiere decir que el mando sea el DLC. ¿Desde cuándo un mando es un DLC? Por favor, chicos, sean serios. Hola, Giacu, qué bueno verte por acá, amigo. ¿Puedo llamarte amigo? ¿Amigo? Claro que sí, amigo. Por supuesto. Oremos porque las filtraciones sean ciertas. En YouTube todavía tenemos encuestas. En Twitch se quitaron porque la gente de Twitch se portó muy mal con las encuestas. Pero en YouTube todavía tenemos encuestas. Así que si no habéis votado, votad. Hay una encuesta en YouTube ahora mismo activa que dice: ¿será verdad que sale el DLC de Elden Ring el 25 de febrero? Vota lo que tú creas. ¡Hostia! ¡Que me pincha! ¿Cómo nos llama el maestro del kebab cuando lo prepara? Amigo. Sí, amigo. Pero no hables de kebab que me da hambre. No me hagas eso. A ver, para este, como voy a usar el rebanador, me pongo el bastón cariano para mejorar el daño. Pongo la mano izquierda y me sirve el efecto para el bastón en la mano derecha. Truquitos.
truquitos. Cagamos, chicos, cagamos. ¡Mira qué huevón! Ahí te quería yo. Jeje. Let's go. ¿Cuándo enseñas los cheats para Play? No hay cheats para Play. Y aquí en PC hay cheats, pero nosotros no los estamos utilizando. Estaba honrado. Hyaku, vi un reto no hit. No. Espérate. Hyaku, un reto no hit. Si no se logra el siguiente gameplay de Just Dance. ¿Cómo? Ah, que si no se logra en este try, el siguiente reto que tengo que hacer es jugar al Just Dance. No lo veo yo, No lo veo. La verdad que no lo veo. Vale, como todos sabéis, la técnica de asesino también te silencia los pasos y la formación invisible no. Así que para tener un efecto similar a la técnica de asesino hay que combinar formación invisible con este talismán. Elimina todo sonido producido por el portador al moverse. Hay que combinar estos dos. Si no, nos matan. Chicos, yo sé que a muchos les hace ilusión que haga la no hit del Elden Ring con el dancepad. Spoiler, lo veo complicado. Lo veo bastante complicado. Spoiler. La no hit del Elden Ring con el dancepad la veo un poquito complicada. No sé. Sigan viendo. Hay chicos que me da susto. Ay, chicos que me da susto. Ay. Corre. Un poco roto el rebanador, ¿no? Pues si quieres verlo en su máximo poder, tienes el Charenji del rebanador cariano. Aquí no está en su máximo poder. Porque aquí no es solo rebanador cariano. Si quieres una build solo rebanador cariano, la tienes que tener. O sea, la tienes en YouTube, en los últimos vídeos. ¡Ay! Pues este, chicos, ¿cuál es vuestro hechizo favorito del Elden Ring? A ver si lo voy a usar. ¿Cuál es vuestro hechizo favorito? Díganmelo. Síganme los que no me siguen. Puedes hacer no hit con la mente. He visto el vídeo de una chica pasándose el juego con la mente, pero no sé. Se suena un poquito fake, ¿eh? Ojalá sea real, pero aparte me da miedo, ¿eh? Un poquito de miedo. Cometa Azur, la luna negra de Rani. ¿Por qué no la pata con el escarabajón dorado para más runas? Ah, porque no voy a subir más de nivel. O sea, tengo permitido subir más de nivel, pero es que con el 125 para mí es suficiente. No voy a subir más. Bueno, depende, a lo mejor sí. A lo mejor para el jefe final sí que subo, pero solo para el jefe final. Estamos nivel 125. Los talismanes que tenemos son estos. El frasco de Crepus, pero solo para los caminos, para eliminar el ruido de las pisadas. El talismán de gran amalgama de magos, que aumenta la potencia de los hechizos considerablemente.
el amuleto escorpión mágico por el daño mágico y el icono de Radagon para la velocidad de los hechizos. Vaya un poquito más rápido. ¿Qué piensas de la Goldran de Hop? Tremenda. Tremenda. Los meteoritos de Astel. Por cierto, muchas gracias por las suscripciones, Bori. Muchas gracias. Guijarro de piedras refulgentes. Está chido. Vamos. Godric. La médica tengo esto. Tengo la lágrima rota del dote mágico y la lágrima oculta cerulea. Para este vamos a usar cometa nocturno y rebanador. Chicos, yo sé que a muchos os hace ilusión que me haga la Godran, pero es que es un reto muy largo. La trilogy ya me costó 10 horas. La Godran me puede costar 20. ¿Qué queréis? ¿Que me muera ahí? Es muy largo. No sé, ya veremos. Hola, que con gusto llegar a ver el reto. Un saludito, Ghost Pearl. Ota. ¿Viste Sacre opinando de la opinión de Alex el Capo sobre la SOP? No. ¿Qué dijo? A ver, como llevamos cometa nocturno, lo vamos a poner el bastón de meteorito para potenciarlo. La mano izquierda. Ok. Let's go. Hola, Jaku, saludame, bro. Un saludito, Miguel. Mira que no me he puesto el... Ay, la madre que te parió, conche tu madre. Por cierto, me he equivocado de bastón, ¿eh? Sí, sí, me he equivocado, chicos. ¿Os habéis dado cuenta? Me he equivocado de bastón. El del cometa nocturno es este. Me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Daño suficiente. Así es más especial. Si sale todo perfecto es como... Ah, qué aburrido. Demasiado profesional. Aquí nos gusta ese rollo amateur. Que además el daño sobra. No se preocupe por el daño. Que yo creo que... Aunque me quitase daño, seguiría sobrando. Vale, ahora vamos a por... los medallones. Para ir a Radahn. Para eso lleva medusa. No, no, no. Más OP, no. A ver, a mí me gusta pelear los jefes. Bueno, la bestia de Elden no tanto. Tampoco es cosa de one-shotearlos a todos. A ver, si fuese un Charenji, vale. Pero como es una no-hit... No quiero yo enseñar lo más poderoso. Quiero también disfrutar del reto. En el Charenji lo más importante es... tener la build al máximo poder. Pero en la no-hit... también es importante pasárselo bien. Y yo que sé, que el jefe se muera un golpe. Pues... prefiero que sean un poquito más. Saludito, Lord Gael, ¿cómo está? Por esto, chicos, ¿me confirman que se ve todo bien en Twitch, en YouTube? ¿O está dando problemas? Es la primera vez que streameamos en dos plataformas al mismo tiempo. Corremos el riesgo de que todo explote en 80.000 pedazos. Sigan viendo. No, Alejandro, no. No te necesito. Vive feliz. Vive feliz. Se ve God. Let's go. También te faltó cambiar el talismán en boss para... Ya, sí, sí. Es un poco el espíritu speedrunner.
Yo ya tengo de eso. ¿Sabéis? Para los de Twitch, a lo mejor no lo sabéis, pero en mi primer directo de YouTube hice el speedrun de clase Samurai en menos de 2 horas, con la Uchigatana, y el del Miserable, con el garrote, en menos de 2 horas también. Fue mi primer directo en YouTube, 2 speedruns para el currículum. 2 speedruns para el currículum. Y luego, en nuestro segundo directo de YouTube, sacamos la Solo Encantamientos. Si se lo perdieron, tranquilos, saldrá el vídeo pronto. La semana que viene sale la No Hit Solo Encantamientos en YouTube editado. Todo joya explota la PC. A ver, los que entendéis de PC, yo creo que un Ryzen 3600 con una 2070 Super 32 GB de RAM no debería caerse por hacer un directo con 21 de bitrate, que es básicamente juntar los 2 bitrates, el de YouTube y Twitch. Total sería un 21 de bitrate, coño. Yo creo que debería aguantar. Otra cosa es que le meta también TikTok, que en TikTok a lo mejor el bitrate que es 2000. Y se notaría tampoco. ¿Tienes una arma favorita de todos los Souls? Arlt. El diente de dragón. Sé que no... no es algo fácil de adivinar, porque no hablo mucho de él, pero sí, el diente de dragón. Me da bastante pena que no esté en Elden Ring. El diente de dragón. Me gusta mucho. Me gusta bastante. Vengo con un reclamo. Me llegó una notificación de YouTube. Pensé que había subido vídeo, pero como no es domingo, no era eso. Era que estabas en vivo en YouTube. Me dio ansiedad y me acosté. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me dio ansiedad y me acosté. Por cierto, Olmentor, muchísimas gracias por la suscripción en Twitch. Yo creo que se me ha pasado. Muchísimas gracias. Tengo que mejorar cositas. O sea, tengo que mejorar el chat. Porque yo ahora mismo lo tengo en 2 ventanas, en lugar de todo en una junto. Y tengo que mejorar lo de las alertas. Dar alertas personalizadas para cada plataforma. Y también tengo que darle emotes a la gente de YouTube. Tengo que hacerlo de membresías en YouTube. ¿Vale? Para que los de YouTube también tengáis emotes. Que ahora mismo los de Twitch tienen emotes, pero vosotros no. Y eso no puede ser. Tiene que estar... tiene que haber igualdad. Lo que pasa es que para poner emotes tengo que hacerlo de membresías, que es como suscribirte, es lo mismo. Lo que pasa es que en YouTube va a ser bastante más barato. O sea, suscribirse en YouTube a lo mejor es $1. Y en Twitch es más dinero. Rakuyo. No sé. Sé tanto de componentes como de ponerla. Poco y nada. ¿Qué es ponerla, Facundo? ¿A qué te refieres con ponerla? ¿A qué se refiere, chicos? ¿Cómo que no sabe ponerla? No lo entiendo. Para nada, a mí no me explota con un directo en un 3200G. A ti no te pasará nada, let's go. La mantenemos. Tu gráfica es una RTX. Tiene en las tripas cosas que mejoran el rendimiento para hacer streaming. Con esa tarjeta no deberías de tener problemas. Ahora, con lo que tienes, por menos de 100 euros le metes un 5600 y le das una segunda vida. O sea, que meta un procesador nuevo. Me da pereza, la verdad, cambiar cosas. Si no estoy obligado. Me da pereza. Que no sabe hacer el coito. Momento extraño por hablar de eso, Feo. Lo has soltado así de la nada. Oye, que hoy para comer tenemos pollo frito. Ah, por cierto, no sé ponerla. Vale, vale. Mojar el churro. Exijo emotes. Bueno, ya nos están exigiendo emotes en YouTube,
Igual hacemos nuevos. Porque yo creo que poner los que ya están en Twitch en YouTube sería un poco reciclar. Igual hacemos emotes exclusivos para YouTube. Y así que cada plataforma tenga los suyos. Dentro de lo primero que escucho es esto. ¿Por qué pasa siempre eso? ¿Por qué siempre que hablamos de este tipo de cosas tiene que entrar alguien y es lo primero que escucha? Con eso le generamos una muy mala impresión, ¿eh? Que lo sepáis. A ver, que tengo que hacer ruido. Me tengo que vestir, que si no me pegan el bicho. Y el veneno cuenta como un hit. Pero bueno, el terco se ha pasado también por YouTube, ¿eh? La ansiedad ha dicho, hostia, es que estás streameando en YouTube y yo no lo estoy viendo desde ahí. Yo tengo que verlo desde todos los lados. Y se ha venido. De hecho, yo lo veo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Así cuando me salen anuncios en Twitch, lo veo en YouTube. La estrategia definitiva, ¿eh? Para los que os molestan los anuncios en Twitch, que no os podéis suscribir, pues si estáis con los dos directos abiertos a la vez, puedes aprovechar. ¿Anuncios en Twitch? Uy, pues me lo veo en YouTube. Y al final, ¿qué dijo Acre de Lies? Espérate. ¿Qué dijo Acre de la opinión de Alex el Capo de Lies of P? Que me lo han preguntado antes y no sé cómo ha quedado la cosa. ¿Hubo polémica o algo? ¿Se ha enfadado? ¿Qué ha dicho Alex el Capo de Lies of P para que reaccione Acre y se líe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? What happened? Bueno, es que a cualquier resolución juegas en PC. A 1080. Te estoy viendo en el PC, en la tele y en el teléfono. Bueno, bueno, para el teléfono te tengo que meter el TikTok también, ¿eh? O el Twitter. A streamear en todos lados, en Facebook. Oye, pues Facebook, chicos, monetiza muy, muy bien, ¿eh? Facebook es una plataforma que da bastante dinerito, ¿eh? Lo que pasa es que en España se utiliza prácticamente cero. Es más de Latinoamérica. Pero bueno, si eres de Latinoamérica, los directos en Facebook, cuidado, ¿eh? Que ganas platita. La pata. No hay pata, chicos. Por cierto, queda alguien por saludar. Que luego me dicen, Kiaku, me pasé por tu directo y no me saludaste. Qué feo, ¿eh? Me ha roto el corazón. Yo todo emocionado. Ay, está Kiaku en directo, voy a pedirle un saludo. No me saludó. Maldito. 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 Estas navidades, con lo ganado en noviembre, tengo para unas navidades como Dios manda. Me alegro. Llevo 6 meses sin transmitir y verte me han dado muchas ganas. No hago stream de videojuegos, pero me has dado las mismas ganas de transmitir que en su momento Alex el Capo me dio. Gracias, bro. Un saludito, vicio. Me alegro. Me alegro bastante, la verdad. Pero que sea también del Elden Ring, ¿eh? Elden Ring... Dale. Dale un poquito. ¿Qué onda, viejo? Soy relativamente nuevo, muy buenos vídeos. Ande, León, un saludo. Pues no te pierdas el vídeo de este domingo. Elden Rogue 2. Ya sabéis que todos los años me tengo que pasar Elden Ring randomizado sin morir. Lo hice en 2022 y ahora ha tocado en 2023. Y el Elden Rogue 3 será en 2024. Es nuestra tradición. Y cada año metemos cositas nuevas. Por ejemplo, en este Elden Rogue hemos metido jefes opcionales y del mundo abierto. Y en el Elden Rogue 3, ¿qué deberíamos meter, eh? ¿Qué deberíamos meter en el Elden Rogue 3? ¿Qué se te ocurre? ¡All bosses! Te cagas. ¿265 bosses? No, hombre. No llega.
A la ratita. Pero permadez no es lo mismo que estoy haciendo yo. O sea, que sea sin morir. O sea, los Elden Rogue es sin morir todos. Eso por supuesto. ¿Permadez no es eso, que sea sin morir? ¿O cómo? ¿Qué significa permadez? ¿Permadez no es lo mismo que no death? Ahora mismo estoy un poquito confuso. Te hago un saludito, Daniel. Para ti. Para ti especial dedicado. Es lo mismo, míralo. Ah, pues es lo mismo. Sí, lo que hago yo, lo mismo. Sí, sí, pues es permadez. Los Elden Rogue son todos permadez, sí, sí. El problema es que no uso ese término. Ya, como me contaron que estás de vacaciones. Ya no. O sea, para mí vacaciones era streamear solo en YouTube. Fueron mis 2 días de vacaciones. Bastante relajadito, las cosas como son. Se portan ustedes muy bien, hay que decirlo. En Twitch también se portan bien, no vamos a ser haters. Pero en YouTube se portaron un poquito mejor. También es la novedad, ¿no? Todavía no conocen el Hyaku malvado. Cuando conoces el Hyaku malvado, todo cambia. Ah, qué broma. A ver, chicos, díganme en el chat qué plataforma prefieren para ver directos. ¿YouTube o Twitch? A ver qué plataforma les gusta más. Porque ahora YouTube se está poniendo las pilas, ¿eh? O sea, no es lo mismo el YouTube de ahora que el de hace unos años. ¿Qué plataforma les gusta más para ver directos? O sea, si solo pudiera streamear en una, porque ahora viene alguien y me dice, oye, Jacob, eso está muy feo, streamear en 2 plataformas a la vez. Eso está muy feo, eso que estás haciendo. No. Solo en una. ¿Cuál os gusta más? ¿YouTube o Twitch? Un saludito para Paul Lancelot, por favor. Pues un saludito para Paul Lancelot. Por supuesto. No me saludaste. Así que, José Miguel, un saludo. Dale. Un saludito, José Miguel. Ya está. José Miguel ha sido saludado. Sigan viendo. Jaja, cuando sales de negro y con gorra te ves como samurái. Bueno. Claro, en modo Zoro, ¿no? Con la bandana. Santoriu. Oye, Luffy. Usopp no yaro. ¿Nani shiten da? Ano yaro sagashi ni itte kuru zo. Twitch por sus artes. No, pero eso ya la han quitado. La han quitado. La norma que te dejaban ponerte desnudo mientras fuera arte. O sea, perdón. Hace poco en Twitch pusieron una norma de que podías dibujar desnudos, pero la han quitado ya. La han quitado hoy. O sea, ha durado 2 días. Yo quiero un saludo en japonés, pero Heku odia a los colombianos. Pero usted no me puede decir eso, vicio. ¿Cómo voy a odiar yo a los colombianos? Yo amo a toda la gente de Colombia. Son bien berracos. A ver. Estoy despistado. Y le mando un saludo en japonés. Nihongo de Aizatsuka, Idaro. Yoroshiku na, Tomoyo. Omae ga iru kara, ore wa koko ni nokoru zo. Pero, ¿qué ha pasado? En Twitch está baneando el bot así, yo no sé qué está haciendo. Qué lío todo. Qué lío todo. A ver si puedo combinar los chats pronto, porque eso de tener que mirar izquierda, YouTube, derecha, Twitch. Uf, es raro eso. Yo soy de Colombia. Pues un saludo bien berraco para usted también, Carlos.
Te ha dicho feo, ¿cómo que me ha dicho feo? ¿Quién me ha dicho feo? ¿Quién ha sido el maldito que me dijo feo? ¿Quién fue ese gonorrea que me dijo feo? Saludos desde Salvador, un saludito, Henry. Me alegra verlo de nuevo por aquí. Ambas cosas, Facundo, pero estudié durante más de 10 años en una academia. Muchas gracias, Incorporeo, por el Prime. Muchísimas gracias. Hoy sí te salió el colombiano, ¿ves? Voy mejorando. Y pronto me animaré también con el gallego. Lo que pasa es que estoy amenazado. Pero las amenazas no duran para siempre. Así que cuando se me vaya la amenaza de que no puedo hablar en acento gallego, alucinaréis con mi imitación ejemplar. Saludos desde Puerto Rico. Saludito, Lucato. ¿Te tenía amenazado el Chocas? ¿Te imaginas? Yacum, me he visto todos tus vídeos de YouTube. Eso es un crack. Primera vez en stream. Grande Incor, muchísimas gracias. Mira, la primera vez que viene y se suscribe. Muchísimas gracias por apoyar. Entonces, amigos, los que me estén viendo desde YouTube, síganme también en Twitch. Y los que me estén viendo en Twitch, síganme también en YouTube. Síganme lo que no me sigan. Muchas gracias. A ver, una cosa, no trates de alargar tanto y habla un poco más rápido y por allí es el colombiano. ¿Te parece que hablo demasiado despacio? Muchas gracias, chicos, por las suscripciones. Arigato. Arigato, minna. Arigato, muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias. ¿Quién quiere un saludito personalizado? Se lo hago en japonés, ¿eh? Imitando, mira, mira. Nanto yukoto da. Ano Saiyajin ga kono watashi to tatakaitai no ka. ¡Y de show, Bellita! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Vámonos. Vámonos. Que tenemos que ir a la meseta Altus para activar el portal de Radan. La imitación sí, pero solo un poco. Si no, se te va al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? No, 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 Lancerote, eso que te han dicho a ti es mentira, ¿eh? Muchísimas gracias por la suscripción en Twitch, pero eso es mentira, ¿eh? A nosotros no nos gusta el daño sagrado. Ya me están difamando, ¿eh? Ya me están difamando. Los conchesumares, ya me están difamando. A mí no me gusta el daño sagrado, ¿eh? Hola, Hyaku, ¿me recuerdas? Pues por supuesto, un random, creo que te recuerdo. Tú eres el un random 2. Conozco a dos un random, tú eres el 2, ¿no? Hola, vengo del YouTube, salúdame porfis. Un saludito. Cagnacio. Un saludito. Quiero mi saludo en japonés, dice Alejandro Castro. Y de hecho, Alejandro Castro. Mondai nante naisa. Konnichiwa, Alejandro Castro. Ore wa omae no tomodachi da. Pues seguro, muchísimas gracias por la suscripción en Twitch. 3 mesecitos, grande. Coño, señor, no me tardé tantos días sin hacer stream y salúdame que el mes pasado no me saludaste. Un saludito, Pusurro. No, a ver, estaba haciendo stream, lo que pasa es que he hecho stream en YouTube. Estos dos últimos streams han sido en YouTube. Que me pasé 2 speedruns en menos de 2 horas, el de Samurai y el de Miserable, y me saqué la no-hit de Elden Ring solo encantamientos. Y ahora, viernes, estoy streameando las 2 plataformas a la vez. De hecho, si miráis el chat, arriba de la tabla, se puede ver el logo de la gente. Unos tienen el logo de Twitch, otros tienen el logo de YouTube. Ya que eres de Chile, ¿verdad? Pregunta Alexis. No, weón. No. ¿Cachai? Soy de Perú. Es mentira. Tal vez no.
Buenas, ¿qué build vas a llevar? Es una solo hechizos. Uy, 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 ¿qué me está diciendo Mario? ¿Qué me está diciendo? A mí no me puede decir eso en mi directo. Giaku, un amigo mío dice que Elden Ring es una mierda. ¿Qué le digo? Es que yo creo que no merece la pena hablar con él. La verdad. Creo que... no merece la pena que malgaste saliva con alguien así. Ese es mi consejo. Déjalo que sea feliz. Déjalo. En algún momento se dará cuenta de lo equivocado que está. No se puede ser ignorante toda la vida. Por eso quiero creer. Por esto, chicos, tienen encuesta en YouTube. ¿Es verdad que el DLC Elden Ring va a salir este 25 de febrero como se ha filtrado? Participen en la encuesta. A ver. Qué grande, te recomiendo el espadón del crisol. El espadón del crisol. ¿El de Ordovis? ¿El de Ordovis dices? Espadón del crisol. Sí, tiene que ser el de Ordovis. Hola, Giacusito. Siempre veo tus vídeos. Ahora en stream, besitos para ti desde Chile. Ojalá me saludes en coreano. Es que no soy coreano, Pablo. Maldito. ¿Cómo que coreano? Que yo no sé. ¿Cómo se dice hola en coreano? Yo no soy coreano. ¿Cómo se dice? El otro día saludé a alguien en chino, pero porque en chino sí que se saludar. Ni hao. Ni hao. Pero en coreano no sé. ¿Era Hansenjun o algo así? No me acuerdo. ¿Cómo se decía hola en coreano? Seguro que aquí alguno sabe decir hola en coreano. Venga, que hay muchos oslacus. Venga. Que no está bañándose. Tiene tiempo para responderme. Usted no se está bañando, tiene tiempo para responderme. ¿Cómo se dice hola en coreano? No, no te puedo saludar en albanés. ¿Eres un K-popper? No. De hecho, yo todo lo que veo de Corea lo veo en japonés. Doblado al japonés. El juego de calamar me lo vi con doblaje japonés. Y os estaréis preguntando por qué. Porque los canales de Japón hacen mucho K-dorama doblado. Y pues me acostumbré a ver los K-dorama con doblaje japonés. Y aparte, el coreano a mí me suena a japonés inventado, ¿eh? Me raya mucho. Es como que estoy todo el rato pensando, uy, esa palabra que ha dicho parece japonés. Porque es que suena muy parecido el coreano y el japonés. Entonces a mí me suena como japonés inventado, como si un japonés estuviese diciendo palabras al azar. Y en mi cabeza estoy como intentando convertir el coreano en japonés y me rayo. Te lo juro, ¿eh? Me rayo mucho. Como que estoy todo el rato, ah, mira, me parece que ha dicho esto en japonés, qué gracia. Sí, soy bobo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Soy bobo. Me he quedado culpable. Pero lo coreano no es otaku, dice Naomi. ¿Serio, Naomi? Yo pensaba que sí. Pensaba que lo de otaku también se le decía a la gente muy fan de Corea. Bueno, puede que esté equivocado. Admito mi error entonces. Hola, Giacu, ¿me saludas en albináurico? Espero que me haya entendido. Así es como hablan los albináuricos. ¿Quieren aprender albináurico? Sigan viendo. No. Aunque tengo que decirte una cosa, Esmeralda. Me quise comprar el cuchillo de la película de Scream. Que es el Buck 120, ¿verdad? Porque me gusta mucho la saga de películas Scream.
Y dije, ese cuchillo lo tengo que tener yo de recuerdo. Es el Buck 120, me parece. Me lo quise comprar hace muchos años. Al final no me lo compré. Pero sí, como me gusta mucho la saga de Scream, dije, hostia, tengo el disfraz, estaría guapo tener también el cuchillo original. Y me parece que ese cuchillo se llama Buck 120. Pues lo busqué hace muchos años. Algún entendido en cuchillos, igual confirma. Buck 120. Hola, Felipe. En la última palabra dijiste aux o guax. La segunda. Es más la segunda. Pero vas haciendo el oído, ¿eh? Me gusta. Se te va haciendo el oído. Míralo, se llama Back 120. Pues hace 1000 años de eso, ¿eh? ¿Ves posible hacer una run solo a escudos? Ya la he hecho. Lo que sí que puedo hacer es un remake. Porque la run solo escudos la hice hace un tiempecito. Y no sabía tanto del Elden Ring como ahora. Ahora me saldría muchísimo mejor. Sí, Javi, lo hemos comentado. Lo hemos comentado. Y tenemos una encuesta en YouTube. Rápido, chicos. Escribid en el chat con toda sinceridad. ¿Creéis que el DLC Elden Ring va a salir este 25 de febrero? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón. Escriban en el chat. ¿Va a salir el DLC de Elden Ring este 25 de febrero? ¿Sí o no? Yo quiero creer. Quiero creer. Oreba Shinjitai. Quiero creer. 25 de febrero. Que además, fueron esas, es de hacer esas cosas. De, ya está, lo sacamos. ¿Qué tráiler ni qué tráiler, coño? ¿Qué tráiler ni qué tráiler? Tráiler nada. A jugar. Ya te hemos dicho que va a salir. A jugar. ¿Qué tráiler? ¿Qué te spoileamos, hombre? ¿Qué tráiler? Tráiler no. Este bastón no es. ¡Maldito! ¡Que se nos escapa! ¡Qué justo! ¡Qué justo! La verdad es que me hice un poquito de caca. ¡Viva el Real Betis Balompié! Dice. Sí, chicos, para los que no habéis visto la filtración, en la página de Bandai Namco han anunciado un mando personalizado de Xbox estilo Elden Ring, y en la descripción ponía que salía el 25 de febrero junto con el DLC Shadow of the Erdtree. Han borrado rápido eso, pero la gente ha hecho capturas en la página de Bandai Namco. Mando personalizado de Elden Ring para Xbox que sale junto con el DLC Shadow of the Erdtree este 25 de febrero de 2024. Luego lo han borrado, pero yo confío. Será una sorpresa, pero veo más probable un tráiler. Yo es que no creo que tráiler. ¿Alguno de aquí vivió la época de DS3? ¿DS2, DS1? A mí no me suena que hubiese trailers. Era en plan, vamos a sacar un DLC. Y luego es, pues ya está, ya lo tenéis. Eso de tráiler y demás, no me parece que sea muy rollo From Software, ¿eh? La verdad.
Sí, ya lo he dicho, chicos. Que si me lo regalan, igual pido otro para sortearlo con ustedes. Preguntaré en el chat, ¿quién quiere el mando de Xbox personalizado rollo Elden Ring? Y el que mejor me caiga se lo doy. De todos los que digan sí, el que mejor me caiga se lo daré. ¿Te imaginas? Nah, a ver, igual algún requisito, no sé. No sé. ¿Alguien ha tenido alguna vez un mando de Bandai Namco? Bueno, a ver, es un mando de Xbox de Bandai Namco, o sea. Supongo que tendrá calidad Microsoft. Sí, soy de Play, pues no lo va a poder usar. Diría que no se puede usar mandos de Xbox en Play, a no ser que uses algún hack raro. Y de coña, yo jugué DS1 cuando salió y no lo conocía ni Cristo. Buenas noches. También es cierto que la popularidad que tienen ahora los juegos de From Software nada tiene que ver con la de hace unos años. Elden Ring le ha dado muchísima fama. Bueno, Elden Ring y Sekiro, ¿eh? Creo que empezó con Sekiro. Lo de mucha fama. O sea, con los Dark Souls tenía mucha fama. Pero el pelotazo cuando sacó Sekiro Goti. Ahí ya lo conoció muchísima gente. Que no era simplemente nicho Souls. From Software, digo. Tiago, ¿cuál es el programa que usas para los speedruns? Life Splits. Utilizo un programa para speedruns y otro para no-hit. El speedrun se llama Life Split y el de no-hit se llama No-Hit Counter Manager. Vale, el señor Quitanieves nos dice que son mandos de la marca Thrust Master. ¿Alguno de aquí ha usado mandos de esa marca? Thrust Master. El GOTY Sekiro. ¿Sabes qué mods son baneables? Diría que todos. Si los usas con Steam Online, diría que todos. Cuando uses un mod, tienes que ponerte Steam en Offline. Si no, corres el riesgo. Eso ya es cosa tuya si quieres correr el riesgo. Tengo un tutorial en YouTube de cómo ponerte en offline. Si buscas Elden Ring Cheat Engine tutorial, te debería de salir. También los memes de Dark Souls. Elden Ring le dio junto a Sekiro gran visibilidad a From Software. La pata, chicos, la pata. La pata no guía. Por el poder de la pata. ¿Piensas que en el DLC puede haber algún jefe más difícil que Malenia? Lo veo muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Yo creo que Malenia va a ser muy difícil de superar. Creo que es un jefe muy, muy exigente y justo al mismo tiempo. Es difícil de lograr eso.
pinche tu madre que me ha visto. Amigo, ¿vas a estar ahí toda la vida? Ya está, ya se ha cansado. Vale, me voy a otra cosa. Buenas tardes. La cosa es que siempre tiene que estar disparando flechas, no se puede estar quieto. Se ha adicto. Es adicto. ¿Llegaremos para ver Elden Ring 3? Es que yo con Elden Ring no sé qué va a pasar. No sé si van a meter expansiones o van a sacar un Elden Ring 2. Yo sinceramente creo que va a ser más expansiones, ¿eh? O sea, una expansión nueva cada año. Durante 5 años, me lo creo. Si me pedís mi opinión, yo creo que puede ser una expansión nueva todos los años, durante 5 años. Bueno, el juego sería demasiado grande. Igual me he calentado, ¿eh? 5 años sacando una expansión cada año, igual me he calentado. El juego sería enorme. Bueno, pero yo creo que 3 expansiones me lo creo. Ya veremos. Ya veremos, ¿eh? Igual me he calentado. Igual es calentada. Pero 3 expansiones me lo creo. Es que sacar un Elden Ring 2 se sentiría como un DLC. ¿No pensáis lo mismo? A mí un Elden Ring 2 me sabría DLC. No creo que cambie tanto el juego. Maldito. Let's go. ¿Qué pasa? Easy. Kaku, ¿qué arma me recomiendas para hacer una build? He probado muchas y no sé con cuál jugar para otra run. Venga. Te voy a ser sincero, la Redubia. Mi corazón me dice que te recomiende la Redubia. La Redubia. Menuda onda vital. Ok. Eso está cerrado porque no hemos ido a la mesa redonda. Si alguna vez os pasa que en New Game Plus esto no está abierto, es porque tenéis que ir a la mesa redonda. Que me lo han preguntado varias veces. ¿Qué ha costado en New Game Plus y está cerrada la entrada a Linden? ¿Qué ha pasado? What happened? Tienes que pisar la mesa redonda. Pero la Redubia tengo que hacer un build actualizado, ¿eh? Porque la build que tengo de Redubia en YouTube se puede mejorar. Cuando salga el DLC, haremos remake de la Redubia, metiéndole cositas que no pudimos en su momento. A ver. Por el Godfrey de Limón. Hubo una filtración hace un par de meses. A ver. Hubo una filtración hace un par de meses que From estaba desarrollando un nuevo juego tipo Souls. El Spellbound, ¿no? Pero eso... no sé si se ha desmentido. Me acuerdo, sí. Que era un... bueno, no sé si Souls, era un juego de From Software exclusivo para PlayStation, ¿verdad? Y decían que iba a ser de magia. Spellbound era el nombre. A verlo él. Hay que tener bastante imaginación, ¿eh? O sea, va a ser un juego de magia y se llama Spellbound.
No se escucha ni vergas. El que no se escucha, Adrián. ¿No me oyes? ¿Está bajito el audio o cómo? ¿No se me escucha? Sí, ¿no? Yo creo que sí, sí, está bien. Los... Digo, igual es que tocaba algo. No, no, está bien, está al máximo. Deberían escuchar perfectamente. Ya no se escucha. El plumas rojas es que no hace falta. O sea, plumas rojas lo voy a usar para el jefe final, pero es que ahora mismo tenemos daño de sobra. No hace falta. Ahora mismo, con el daño que tenemos, tiramos. Ahí... La trompetita de los cojones. Chicos, no utilicen la trompeta, por favor. Utilicen Redubia, punzadora letal, aplasta gigantes, tiros de sangre, pero la trompetita no la usen, ¿eh? Que yo la usé y no me gustó. De hecho, si miráis mi vídeo de YouTube, el título fue... El cuerno largo de emisario no me gustó. 100% sincero. Ni clickbait ni nada. El título del vídeo fue... El cuerno largo de emisario no me gustó. Y ya está. Sigan viendo. Ya lo ves, se escucha bien. Buenas. Viendo aquí cómo revienta esa pura magia... A café a tope. Pues... Axel. El último directo. Nos pasamos el Den Ring No Hit solo con encantamientos. Se subirá el vídeo a YouTube la semana que viene. El Den Ring No Hit solo con encantamientos. Estoy con el cel, volumen a tope y nada. Qué raro eso, ¿eh? A ver si es que se te ha roto, Adrián. ¿Me asustas? Volumen a tope y no escuchas nada. A ver si se ha roto. ¿O me tienes muteado? Qué extraño. O sea, no escucha ni un poquito, ni un susurro. De tanto estar en la página naranja. Sí, como le entra el sonido de golpe, se nos quedan sordos. Eso me ha pasado a mí a veces, ¿eh? Que no hacía buen contacto el cable de los auriculares, de repente conecta y ¡pum! Todo de golpe. Voy a usar la trompeta y el daño sagrado hasta que salga el vídeo del espadón. Bueno, pues no lo vas a utilizar mucho. El vídeo del espadón... Si no pasa... Algo muy grave... Lo deberíamos tener este diciembre. El challenge del espadón. El espadón. O sea, se llama espadón. Espadón. O sea, es un arma de Elden Ring que se llama espadón. Ya como me llegaron las notas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Un random. Muy bien, muy mal. ¿Os han llegado las notas, chicos, a todos? ¿O solo a un random? ¿Qué tal las notas? ¿Cómo les fue a ustedes las notas? Todo sobresaliente, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Me quedaron 5. Pues los que estáis estudiando, universidad, colegio, instituto... Los que estáis estudiando. Jaku, yo soy un niño chiquito. Todavía no entré en la primaria. Mentiroso.
Mentiroso. A ver, chicos, díganme su edad. Vamos a ver si la gente aquí tiene edad de estudiar o no. Bueno, a ver, que en verdad se puede estudiar con cualquier edad. Es un poco estúpido, la verdad, la pregunta. Da bastante igual la edad para estudiar. Puedes tener 50 y seguir estudiando, no pasa nada. Pero sí que es cierto que si tienes 14, 15, 16, pues como 100% tienes que estar estudiando. Digo yo. Porque trabajar con 15, 16 es complicado, chicos. Alguno habrá. Alguno habrá, a ver. Que me cago. No de manera literal, ¿eh? Sino que me asusto. Venga. Let's go. Mira al Messi, mira al Messi. Casi cago. Me vine arriba, chicos. Me falta humildad. Está sonando el soundtrack de The Witcher 3. Sí. De Picardo. Muchas gracias por la suscripción, Odus. Por el Twitch Prime. Muchísimas gracias. 6 mesecitos. Grande. Muchísimas gracias. Por cierto, me estoy olvidando todo el rato de ponerme talismán. Es que es lo que tiene ser... Speedrunner. Te olvidas de cambiarte los talismanes porque priorizas ir a toda velocidad. ¿Qué pasa? Me paso el Elden Ring antes de que tú te crees el personaje. Y seguro que no estoy mintiendo. Ah, broma, broma. No me paso el Elden Ring antes de que tú te crees el personaje. Bueno, depende, a ver, si te estás haciendo algo súper detallado. Chile te ama, weón. Y yo también les amo a ustedes. Canglaciar, muchísimas gracias por esos 9 mesecitos Twitch Prime. Recuerden, chicos, estamos streameando en las 2 plataformas al mismo tiempo. Estamos en YouTube y en Twitch. Para la gente que no puede ver Twitch, me veis en YouTube. Y para la gente que no puede ver YouTube, me veis en Twitch. Todos salen ganando. No me dejan paz la pesada. ¡Márchate! Vamos a acudeletear a un boss con el cometa azul. ¿Nicolás? Voy a hacerlo ahora. Con Morgoth. La segunda fase lo deleteo con el cometa. ¿Eres una idol? No. ¿Por qué dices eso? ¿Tengo aspecto de ídolo o qué? Bien, te amo, mi coloradito. Buenas noches, Valkyria, ¿cómo estás? Vale, ¿se ha marchado ya la señora o qué? ¿Se ha largado ya? ¿Sigue molestando? Ya está, se ha ido. Hecho. Jeku, para el DLC habrá que empezar partida nueva. Sigan viendo. Nah, no. Eso es para el 2. Para el DLC 2. Que ya os he dicho... Ya os he spoileado cómo va a ser el DLC 2 del Elden Ring. Pondrán una quest para curar a Greyol y como muestra de agradecimiento te dejarán montarte encima suya y te llevará a los cielos. Donde pelearás contra los dioses del mundo. Y el DLC se llamará Elden Ring DLC 2 Lost Sky. Apunten. Elden Ring DLC 2 Lost Sky. ¿Qué pasa?
mí... ¿Me suena bien? Espérate. Es verdad que este bastón no tiene efecto pasivo. No me había dado cuenta hasta ahora. También es que prácticamente nunca lo he usado en la mano izquierda. Pero pensaba que tenía efecto pasivo de que mejoraba la cadencia. Ah, pues no, solamente es si casteas con él. Si te lo pones en la mano izquierda no sirve de nada. Pensaba que sí. Haber hecho un reto a magias en toda mi vida. Que no soy experto en magias. Que yo le sea el garrote. Al espadone. A la daga. A la katana. En magias he hecho un reto en toda mi vida. Yo qué sé. Pensaba que el efecto también se mantenía como pasivo. Yo qué sé. Yo no soy de magos. Este es mi segundo reto de magia. Mi segundo reto de magia. Yo qué sé. Yo le sé al espadón. A la alabarda. A la katana. Magia no tanto. Let's go. La pata. Así con la pata, tranquilos. De momento no hay pata, pero sí hay cometa azul. Sustituimos la pata por el cometa azul. Sigan viendo. Buenas noches, Alejandro. ¿Cuándo se sube el vídeo con Andrew? Pues es que eso no es cosa mía. Patea abuelas. Eso se lo tienes que preguntar a Andrew. El vídeo es de su canal. Yo soy un fete. Fete.giaku. O sea, el vídeo es suyo, es su concurso, su juego. Y yo pues soy el primer participante, no sé. Básicamente hace unos días en Twitch hicimos un directo con Andrew. Jugando a un jueguecito que era, él me ponía un arma y me preguntaba si era buena en PvP. Ya que yo de PvP no entiendo demasiado, yo soy de PvE. Pues eso es lo que subirá a YouTube en su canal. Tienes el bastón de meteorito, pero no usas hechizos de gravedad. Tranquilo, ya llegará. No tengo prisa, todo llega. Todo llega. Vale, gigante de fuego. Paco, ¿tienes todos los ítems del juego? Casi todos. Pero... no estoy usando prácticamente nada. O sea... estoy utilizando todo el rato lo mismo, estos. Me pongo este para los caminos. O sea, no voy cambiando de talismán y de arma todo el rato, o sea. Bueno, de armas, armas no las tengo todas. Tengo algunos bastones. Pero las médicas y los talismanes sí que tengo todos. Aunque use todo el rato los mismos, sí que tengo todos. Lo de Acre y Alex. A Alex le ha encantado Lies of P. A Acre también. Y comenta que también. A todos nos gusta la ISOSP. Pues está bien. Pues está bien. Todo correcto. Vale, ahora ya en modo serio, ¿eh? Entramos en la nieve. Final Fantasy VII o Elden Ring.
Qué maldito eres. Final Fantasy VII es mi juego favorito, mi juego de la infancia, que soy español. No vale, a un español no le puedes preguntar eso. Todos los españoles, si es un español de bien, te va a decir que su juego favorito es Final Fantasy VII. Está feo eso, ¿eh? No preguntes, anda. Los españoles nacemos con un Final Fantasy VII debajo del brazo. Y quien diga que no, miente, lo está ocultando. Juego al que más horas le has metido. Pues no lo sé. Seguramente un shooter. O la trilogía. Creo que en Lies of P no es tan rico como los Souls. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y lo respetamos. Saludito, Emian. Recuerden, chicos, las reglas de No Hit and New In Blues las tienen en la página teamhitless.com. O las pueden ver en la descripción del directo en YouTube y en Twitch. Creo que con exclamación reto debería salir algo. Pero básicamente es nivel máximo 125 para empezar. Luego puedes subir tu nivel, pero yo no estoy subiendo. O sea, con el 125 me lo estoy haciendo todo. No me hace falta más nivel. Me sobra. Yo soy español y no lo tengo el Final Fantasy VII. Español, sin Final Fantasy VII, tengo que sospechar, ¿eh? Mi teoría del DLC, Miquela es transportada a Asgard por las Norias y Kratos a Elden Ring. El jefe final es Elbor de Assassin's Creed. Ambos buscan regresar a su mundo, madre de Dios. Y luego me llamáis a mí borracho. ¿Desde cuándo emite Twitch en 2K? Yo creo que está medio bugueado. Como estoy streameando a la vez en YouTube, yo creo que he hackeado el sistema. No me reporten. Yo creo que he hackeado el sistema. Porque en YouTube sí que se puede a 2K, y como estoy streameando los dos sitios a la vez, yo creo que he hackeado el sistema. No me reporten. Nada, a ver, resolución creo que se puede la que quieras. Otra cosa es el bitrate, que el máximo es 6000. Creo que puedes streamear hasta en 4K en Twitch. Lo que pasa es que el bitrate seguiría siendo 6000. No sé, si hay algún experto que nos lo confirme. Pero creo que lo único que se capa es el bitrate. La resolución da igual. Sí, en YouTube el bitrate es 15K. En... ¿qué es lo que yo tengo ahora mismo en YouTube? En Twitch es 6K. O sea, en ambos sitios estoy transmitiendo a 2K, pero el bitrate en YouTube es bastante más alto. Más del doble. Yo tenía miedo de que no fuese a arrancar el juego. Pero está bien, está bien. Let's go. Le meto 2000 más de bitrate y hago también en TikTok. Lo que pasa es que en TikTok no sé cómo hacer para que se vea el chat. Uy, 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 aquí huele a viejo asqueroso, ¿eh? Aquí huele un poquito raro, ¿eh? Huele un poquito raro aquí, ¿eh? Gideon, que tú eres un mago, ¿eh? Demuéstrame tu poder. Venga, un saludito, Gideon el impotente. ¿El omnisciente? Bueno, eso no es lo que he escuchado yo. Te difaman, te difaman. ¡Le difaman! ¿Tienes algún récord de la página de speedruns? No. No lo he buscado, la verdad. Yo los speedruns que he hecho son todo amateur friendly. Beginner friendly.
que ustedes los vean y los puedan imitar sin mucha dificultad. Que lo pueda ver cualquiera y lo pueda imitar sin tener que practicar horas y horas y horas. Contexto de lo de Gideon. El escarabajo ese es una cámara de Gideon. Por atrás me difaman y por delante me la maman. Mira qué listo el Gideon. Pero luego se muere de un garrotazo. De poco le sirve. Estás en lo correcto, nos dice Rodrigo. El bitrate es el tope. En Twitch se puede streamear hasta en 4K. Míralo ahora eso. La resolución la que quieras. La cosa es el bitrate. O sea, no merece la pena streamear en 4K 6000 de bitrate. Pero pues. ¿Has hablado ya, imagino, Hyaku, del Wolfed de Lies of P de Bushido? Sí. Me pilló totalmente de sorpresa. Zalco, un saludito. Chicos, si no he saludado a alguien, aprovechen que ahora estamos en los paseos. Aprovechen que estamos full paseos y pídanme un saludo. Zalco quiere un saludo personalizado en italiano, complicado. Pero en japonés te puedo hacer uno. ¿Es New Game Plus normal o 7? El 1. Las no hits tienen que ser en el 1. En el New Game Plus. New Game Plus. El 1. Las reglas son en ese. ¿Lo de Kitchen el impotente? Hombre, no, eso no es lore. Lo de la cámara de Gideon sí que es lore, pero lo del impotente no, hombre. ¿De verdad te pensabas que lo de Gideon siendo impotente salían en el lore? O sea, en plan en una descripción del objeto. De repente miras la descripción de las botas de Gideon y te pone: esto pertenecía a Gideon el impotente. What the fuck. No, hombre, no. Gideon es impotente. Saludo en ruso. Es que no sé. Tienes que decirme cómo se dice hola en ruso. Me alegra verte haciendo multistream. Espero que todo le salga genial para que se vuelva habitual y no perdernos tu contenido. Saludos. Un saludito, Jimmy. Hombre, de momento no estoy teniendo problemas de rendimiento, que era lo que me preocupaba. Me preocupaba tener problemas de rendimiento. Todo fino. La mayoría ven... ¿Cómo que la mayoría ven 720p? Ya estamos como los que dicen que... Los máximos FPS que ve los humanos son 24, cosas así. Ah, no. El ojo humano, lo máximo 24 FPS, decía. O algo así. ¿Te puedes hacer a Rykard no hit? Sí. En el Charenji de la hoja blasfema lo tienes, Mike. Me lo tuve que hacer con la caza serpientes para conseguir la hoja blasfema. Fue el primer boss. Cogí la caza serpientes, lo maté en un hit y canjeé su recuerdo por la hoja blasfema en la mesa redonda. No es difícil de hacer no hit con la caza serpientes. Y también lo hice no hit con la lanza de...
de Grand Sachs. Con el rayo de Grand Sachs. También lo hizo Nohit. Lo que pasa es que el combate duró 20 minutos. Así que ya dije, paso. Con las armas a distancia se puede hacer Raikar Nohit, pero es que 20 minutos de pelea, buf, qué pereza. Así que solo lo he hecho Nohit con la caza serpientes. Y con el rayo de Grand Sachs. Suficiente. Juan, un saludito. Que he leído por ahí que estaba usted pidiendo saludos. Un saludito. Tercer directo pidiendo saludos. ¿Los otros no le saludé? Discúlpeme. Me disculpa. No, Geku, no. Te disculpo. Me desuscribo y te reporto. Me desuscribo y te reporto. Ayuda a Geku, no paso de Malikez. Para Malikez te recomiendo la Redubia. Yo el arma que utilizaba para hacer no-hit en el Elden Ring cuando todavía no me conocía a los jefes era la Redubia. Te puedes hacer no-hit a la mayoría de jefes con la Redubia sin conocerte bien el set de movimientos. Es top. Aunque tenga muchos haters, tú ni caso. Tú tin Redubia como la gente buena. Saludo en japonés. Oi, Rauru. Omae Nihongo wa kikitai to itta na. Ii daro, Nihongo de aizatsu shite yaru zo. Konnichiwa, Rauru. Aishin ni kite kurete, arigatou na. Vale, pa ti. Personalizado, Rauru. Redubia top 10 mejores armas del Elden Ring. Puede que top 5, eh. Yo soy más de decir top 5. Muy muy buena. Y te permite hacer cosas sin conocerte bien los jefes. Para empezar, es muy buena arma. Para empezar a hacer no hit. O en sí para tu primera partida. No te tienes que arriesgar demasiado porque como puedes ir de lejos y encima tienes hemorragia. O sea, es que es una cosa muy cheta. De lejos y encima hemorragia. Es que... cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Hola, bello. El trabajo no me deja pasarme mucho. La última vez que te vi, no parecías el novio de Megan Fox. ¿Quién es el novio de Megan Fox? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué me parezco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién trama usted? Vale, señores. Gigante de fuego. Let's go. Ríos de sangre, top 1, armas más odiadas o otra. Yo a día de hoy creo que el arma más odiada es la Ríos de sangre y el hechizo más odiado es el rebanador cariano. Denme ustedes su opinión, pero yo creo que es así. Falta por descubrir el encantamiento más odiado, pero arma más odiada, ríos de sangre, hechizo más odiado, rebanador cariano. Yo creo que es así. Yaku, solo vas a saludar a los de YouTube, que no, Lato, pero tú no me has pedido un saludito. Un saludito para ti. A ver, si queda alguien por saludar, que me lo diga. Pero ahora tengo que matar al conche sumare de fuego. ¿Se puede combinar la Redubia con otra arma? Con otra Redubia. Nah, puedes combinarlo con otra daga. Con la daga. Con el cuchillo del bandido. Pero es que el cuchillo del bandido no me gusta mucho. Puedes. Te lo pones en sangriento y lo combinas con la Redubia. Dual. A mí no me ha saludado. Un saludito, Eva. Un saludito.
Saludito Juan Valle también por usted. ¿Por qué odiais la Riot de Sangre? Porque está muy OP Directus. Está muy, muy OP. Ok. Se viene, chicos. Deseenme suerte. La pata. Hostia. ¡Maldito! ¡Ay, que vea yo esa pata! ¡Ay, que vea yo esa pata gorda! ¡Me tiré porquería, niño! Me asusté. ¿Ayer hiciste directo? No. El último directo fue el miércoles y fue en YouTube que sacamos la Elden Ring solo encantamientos no hit. Que se subirá la semana que viene. ¡La pata! Es que la no hit en New Game Plus. No estamos bendecidos por la pata. Primera vez viendo tus directos. Un saludo. Un saludito, Kurotama. Pelota negra. Kurotama. Una pelotita negra. Tiene usted las bolas negras. Tener las bolas negras. Kurotama, vos tenés las bolas negras. Me voy, Hyaku, que tendría que estar ordenando hace una hora y ya vienen visitas. Vaya bien, Facundo. La pata. Yo odio cualquier doble lanza. A la Naginata te da miedo. ¿Cómo es alma oscura en japonés? Pues sería oscura. Oscura sería kurai, kurai tamashi. Pero alma negra sería kuroi tamashi. Quiero mi saludo en Noctelan. Ahí lo tiene. Para usted el demon, para usted. Personalizado en Noctelano. Les vengo a chivar que Hyaku nos prefiere porque sí leemos. Chicos, no hagan guerras de plataformas. Todos somos personas. ¿Qué más dará la plataforma? La plataforma solo es un medio para poder interactuar. Me da igual desde donde me vean. YouTube, TikTok, Twitch, Facebook, Twitter. Hola, chicos, por las suscripciones. A ver. Farma Azula ya no risa. En serio. Muchas gracias, chicos. Síganme los que no me siguen. Síganme los que no me siguen. Madre mía, que no me he puesto el cuerpo oculto. Bueno, no pasa nada. Me meto el otro talismán que hace como el cuerpo oculto y apañamos. Con esto estamos indetectables. Síganme los que no me siguen. Directos en Instagram. Nunca he visto a nadie hacer directo en Instagram. O sea, de videojuegos. Se puede. Imagino que sí. Si es que no tengo Instagram, chicos. ¡Ay! Que me da susto.
Sí, me pasa siempre, Juan, lo de olvidarme el cuerpo oculto, ya es un meme. La BSO de este juego es increíble. Qué inocente Israel, pensándose que esta música es del Elden Ring. Sigan viendo. ¿Qué es esta música del Elden Ring? En el Elden Ring, cuando llega esa forma azul, suena esta musiquita. Ah, ¿te imaginas? Hyaku sigue sereno y pacífico, sí. Me ha poseído el espíritu navideño. Aunque todavía no es Navidad, ¿eh? La música del Brujas. Ok, cuerpo oculto. Grande Yakitoy, muchísimas gracias por esos 6 mesecitos. Suscripción Twitch Tier 1, muchísimas gracias. La parte más toca pelotas es la de las águilas. 100%. 100%. Estoy de acuerdo contigo. Es bastante asquerosa, la verdad. Sobre todo en Speedrun. En Speedrun la odio. Mucho. En Nouge, como va despacito, no suele haber liada. En Speedrun, que vas a toda velocidad. Uff. Chale, ahora me siento mal, pido perdón. Ni se moleste. Ni se moleste. Un circulito ahí bien lindo que le dibujo. ¿Cuál fue el fail? ¿No hit? A ver, no es que me doliese especialmente, pero fue un fail bastante tocho. El que pasó hace unos días, en esta misma no hit, que me pegó la bestia de Elden cuando le quedaba un píxel de vida. Ocurrió, sí. Le quedaba un píxel de vida y me mató. Yaku, ¿quién tiene mejor chat, YouTube o Twitch? Lo que importa son las personas. Me vale los dos. Ok. El dúo sacrodermo. Habíamos quedado con rebanador. Parecía lo más safe. Let's go. ¿Estás haciendo tus no hit en tu primera partida? Me refiero en tu primera partida que jugaste. No. O sea, esto es un Charenji que subía a New Game Plus. Y guardé varias partidas. O sea, guardé una para encantamientos, una para mago y otras que tengo que no he dicho. Pero básicamente las reglas son muy sencillas. Tienes que dejar una partida guardada en el tutorial de New Game Plus 1 con nivel máximo 125. Y ahí, a por la no hit. Formación invisible. Yo creo que me voy a poner el cometa nocturno por si se lía. Chaco, ¿para ti sería cool que me tiran alguna ideita con NPC amables? Sí. El único... Bueno, a ver, Millicent es buena onda. Yura es buena onda. Kenny Hyde es buena onda. Ghostok... Así, así. Un poquito con Chesumare, pero... Luego se hace bueno.
Creo que con esto Starro va a ser suficiente. Creo. Por cierto, chicos, voy un momento al baño. Que me he cagado. Ah, qué broma. ¿Cómo voy a cagar? Ahora vengo, voy un momento al baño. Así que ya vengo. Pórtense bien. Hola, buenas tardes. Soy el que informa de las actualizaciones en Elden Ring y tengo que decirles que el jefe Malekith está de vacaciones con su familia, por lo tanto no podrá asistir a esta no-hit. Así que una vez derrote usted al dúo Sacrodermo, puede ir directamente a por Gideon el Impotente. Gracias por escucharme. Ahí va, chicos. Pues qué bueno eso, ¿eh? ¿Vale? Pues no hay Malekith, que se ha ido de vacaciones. Y tú se creó demo y luego Gideon. ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Ay, ay, ay! Espérate, que si no me detectan. Casi cago. Tengo que llevar esto. ¿De dónde es la música? A ver quién sabe. Jaku, llegó un señor con voz de imbécil a decir que Malekith está de vacaciones. Pues yo no haría caso, ¿eh? Yo no haría caso. No está gordito. Venga. Algún día me elevará y me comeré la bolita. Y me voy a reír mucho, mucho. Let's go. Hola, Killsuite. Permanezcan visualizando, correcto, Ghoston. A morir tronchamuelas. A morir tronchamuelas y mortadelo versión Vaticano. ¿Harías un arranco a la pata cifrada? Hombre, si puedo evitarlo. Si puedo evitarlo. Si puedo evitarlo. La canción era de Skyrim, correcto. ¿Cuánto tienes de inteligencia? Es nivel 125. Que es el que te piden para hacer New Game Plus No Hits.
Y tengo 30 de mente, 80 de inteligencia, 30 de fe, 18 de arcano. ¿Por qué tengo 30 de fe, 18 de arcano? Para poder usar todos los hechizos. Por si me apetece. Un poquito de hechizo curioso. Por si me apetece. Chicos, no me lo mufen. No digan que la no-hit es muy fácil, que me mato. Hagan ustedes el favor de no mufarme las cosas. Ahora me caigo. No me mufe las cosas, por Dios. Ay, que me da susto. La pata. Estaba en el aire, la pata. Tenía la pata en el aire. La pata en el aire. ¿Dónde está la pata, Hyaku? ¿Dónde está la pata? En el aire. La pata en el aire. ¿Cuál es el encantamiento ese para no ser detectado? No, estos son hechizos. Y se llama formación invisible. Es el cuerpo oculto de toda la vida de los Souls. Lo que pasa es que es inferior a la técnica de asesino, que es lo que utilizamos normalmente. La formación invisible solo te hace que seas más difícil de detectar, pero no te silencia. Para tener algo similar a la técnica de asesino, tienes que combinar el hechizo con el talismán frasco de Crepus, que es lo que elimina el sonido. A lo mejor es la técnica de asesino. Pero como estamos usando solo magias, pues no podemos. Bueno, podemos realmente, porque las cenizas de guerra son legales en todos los retos, pero yo qué sé. Prefiero no usarla. Pero se puede, se puede. Se puede usar la ceniza de guerra que quieras en las solo hechizos y solo encantamientos. ¿Cuánto es el pick de stat para daño? A ver, es 99. Lo que pasa es que no se va a notar apenas, pero sí, 99 siempre. Merece la pena subir a 99, pero se va a notar muy poquito. O sea, si no quieres subir otra stat, merece la pena llegar a 99. A lo mejor se nota 3 de daño, yo qué sé. Ay, ay, ay. Jacob, ¿viste el póster de Dark Souls 4 oficial? Eso suena mentira, ¿eh? Eso me suena a mí a mentira y... mentira mala onda. Ay, chicos, que piso el cable pelado. Como todos sabéis, hacer esto está permitido en todos los tipos de reto. Por si alguien duda, sí, está permitido tirarle un flechazo al dragón. Ya que se considera como strat. No es usar el arco, es una strat. Es, le disparas una vez y se pira. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Váyase con Dios. Y con la Virgen. Bueno, con quien usted quiera. Con quien usted quiera. Matar a ese pájaro es innecesario. No te la juegues, Hyaku. Que luego te pica el culo. Esta noche te está siendo más fácil que la noche de encantamientos. Sí. Pero es que aquí lo difícil es el final. Aquí lo más difícil es el final. Con la maldita bestia tramposa. Cuando salga el DLC del Elden Ring podrías hacer un extensible. Uy, dejadme a mí de extensibles. Puedo hacer stream largo sin necesidad de extensible. Ah, ya vemos, ya vemos.
Duérmete, conchetumare. Pero bueno. ¿Hacker? Asqueroso. Hacker asqueroso. Bueno, pues te he tenido que matar porque eres un hacker. A ver por qué demonios no se ha dormido. A mí que me lo expliquen. Chicos, oye, a lo mejor está de juego. Ahora, en exclusiva, en Twitch, YouTube, al mismo tiempo. A lo mejor está de juego. Uy. Uy. ¿Pero qué son esos temblores? A ver si revisamos el estado del edificio. ¿Qué se le va a caer encima? Pero qué vergüenza es esta. ¿Esto qué es? ¡Corre, corre, corre! ¡Ashire! ¡Ashire! ¡Asue! ¡Tsuzuku! ¡Shinka no michi wa! ¡Aratana! ¡Densetsu no duelu! ¿Sabéis de dónde es la canción? De Yu-Gi-Oh! 5DS. La recomiendo. Vean Yu-Gi-Oh! 5DS. Tremendo temardo de Masaki Endo. Ok. Bueno, pero Malik Endo estaba de vacaciones, chicos. Jaco, creo que lo mejor para la bestia que nunca probaste es el lanzarrocas. Lo probé el lanzarrocas. Y era muy, muy lento. Y ni stun ni nada. Le bajaba apenas nada de vida. Lo probé. Y me decepcionó. Me decepcionó bastante. Todo se ha dicho. A lo mejor en la partida normal es bueno, pero New Game Plus me decepcionó bastante. ¿Ya con las Nojis son tan complicadas como parecen? Sí. Yo es que tengo 2500 horas en el Elden Ring, amigo. Y aún así, espérate que no me mate Malikez. Que ya lo hemos mufado. Me da miedo esto. Chicos, let's go. Maldito, ¿por dónde ha rebotado? Que me da susto. Casi cago.
¡Qué cagada! ¿Te caes, papá? ¡Ay! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Qué mal el principio, eh! Empieza muy mal la pelea. Menos mal que salvó al final. Hola, querido. Recién me topo con tu canal y me pareces muy piola y buen jugador. Da gusto verte. Un saludito, Soleircito. Un saludito. Lo hemos logrado, chicos. Lo hemos logrado. Ahora sí, el omnisciente. El omnisciente. ¿Cuánto llevas con esta no-hit ya? Unos días. Lo que pasa es que en mitad me hice la de solo encantamientos. Vale, en Gideon era el martillo, ¿no? ¿En Gideon qué usábamos? Era martillo. Este, la maza de Jaima. Y usábamos también... ¿Azur? ¿El bastón de Azur puede ser? ¿Con el clérigo no funciona ponerte detrás de una columna y tirarle la niebla que hace daño? Pues sí, sí que funciona. La verdad es que sí. Muchas gracias, Wolf. Recuerden, chicos, síganme los que no me siguen. Jaku, me provocaste cagalera. Sí, sí, llevo el martillo. Lo que pasa es que no me acuerdo qué bastón utilizaba. Para Gideon. ¿Era el de Lushat? ¿O el de Azur? Azur. Saludito, Jordani. Jaku, acabo de matar a Malenia en no hit sin invocaciones. Era un reto que me propuse a mí mismo y solo me he tardado 4 o 5 tries. Estoy muy orgulloso de este logro mío. Enorme. Enorme, Ángel. Enorme. En la derecha Lushat, izquierda Azur. Pero si es que no tiene efecto pasivo. Hemos vivido engañados todo este tiempo. Bueno, a ver, todo este tiempo, las dos runs de magia que hemos hecho. O sea, lo de la cadencia en Azur solo es si haces el hechizo con él, si lo casteas con él. Si te lo pones en la mano izquierda no hay efecto. No tienes efecto pasivo. De que va más rápido. O sí, a ver, espérate. Reduce el tiempo lanzando todos los hechizos. Pero es que solo pone eso. Ah, espérate. No, no, no. No tiene efecto pasivo, ¿no? Es una mentira. Nos han engañado. Nos han engañado. Que se les ha olvidado. No, es que no. Bueno, por aquí de un chico voy a usar el plumas rojas, ¿eh? Aquí me cago. Aquí sí que necesito el daño a tope, que nos cagamos. En el impotente. ¡El omnisciente! Bueno, como sea, cuidado. Cuidado. A ver, esto está todo bien. ¿Está mal utilizar la lágrima mimética? No. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién ha sido el huevón que te ha dicho que está mal, que le muerdo el culo? ¿Quién ha sido el huevón que te ha dicho eso? In
¿Alguien quiere tortitas Gideon? Gideon Pancakes. Gideon Pancakes. Con sabor de hueón. Imagínate que me pica un mosquito, me curo por si acaso. Imagínate que aparece un mosquito de repente y me pica. Bueno, sería hit igualmente. Pero por lo menos no me muero. Me siento más seguro. Imagínate que me resbalo, ¿ves? El daño de caída no cuenta como hit, pero sí que, si me mato, sí. Imagínate que me resbalo, imagínate que de repente el personaje se tropieza. ¡Ay! Y me quito vida. No contaría como hit, porque es daño ambiental, pero si me queda poca vida y me muero, sí. Ok. Sigan viendo. El ganador. Cometa. Chicos, yo creo que para la bestia de Elden voy a ir a por el escudo de Medusa. Porque es que no quiero morir otra vez en la bestia de Elden. No puede ser, chicos, otra vez muriendo en la bestia de Elden. Sería muy patético. No me quiero morir otra vez en la bestia de Elden. El escudo de Medusa, yo creo que me vendrá muy bien. No, el melena no me va a matar. La cosa... Bueno, pero es que el bastón... No hay tanta diferencia, en verdad. El bastón refulgente cariano me aumenta un 15% el rebanador cariano. Y el escudo de Medusa, un 20%. Hay un 5% de diferencia. A ver, la dejé a un píxel. Yo creo que ese 5% de diferencia se puede notar, pero... Es un poco como... No sé. A ver, la dejé a un píxel. Con ese 5% extra de daño la habría matado. La cosa como son. Las cosas como son. Jaco, ¿qué va primero? ¿Yo desabrir o juramento dorado? Juramento dorado. Perdón, no. Sí, juramento dorado, que es lo que más dura. El último bufo siempre es el aullido de desabrir y que es el más corto. Va por duración. Ok, chicos. Let's go. ¡Me tomo esto! ¡Ay! Vale, chicos, tengo que admitir que me he hecho caca. Let's go, al jefe final.
Es que el Vial no se iba a notar. Bueno, sí, en verdad, sí. No pasa nada, nerfeaos. Nos vamos nerfeaos. ¿Qué pasa? Vale, chicos. Nos vamos al jefe final. Donde palmé la última vez. Cuando le quedaba un píxel de vida. Puede que se repita la tragedia. Madre mía. Según tengo entendido... Espérate. O sea, lo de la lágrima de ataques consecutivos es una cosa muy rara. Funciona con el rebanador cariano, pero no funciona con la hilera de plaga. O sea, funciona con hechizos, pero no funciona con encantamientos, porque lo estuve investigando y la lágrima de consecutivos no funcionaba con hilera de plaga. Qué raro. Rebanador cariano sí, pero hilera de plaga no. What is going on? Ay, Dios. Se viene. Creo que debería ir a por el escudo de Medusa. Creo que debería ir a por el escudo de Medusa. Vamos. La verdad es que es un 5%. A ver si me voy a matar yendo a por él. No, peleamos. Pero sí que voy a subir de nivel. Recordad que tengo permitido subir de nivel. Y no subía simplemente porque no hace falta. Pero en la bestia de Elden sí hace falta. Así que todo inteligencia, papá. Todo inteligencia y aguante. Los niveles que podemos subir. Let's fucking go. Espérate que hay más. Tengo una cara de morirme. Y ya me voy a cansar de este reto, ¿eh? Porque ya serían dos veces muriéndome en el jefe final. Ya es como que me canso de morir todo el rato en el jefe final. ¿Cuánto te costó la peluca? Se ve bien. Es real, amigo. Y me costó 3 decoloraciones. Saludos desde Chile, un saludito negado. Vale, señores. Se viene. Ahora sí, síganme los que no me siguen. ¡Ay, que voy a palmar! ¡No quiero! ¡Maldita bestia! ¡Maldita bestia! Es que es muy, muy justo. Si veo peligro, me piro con lo de huir, con el recuerdo de la gracia. Si veo peligro, me piro con esto. Uso el recuerdo de la gracia... Y adiós, muy buenas. Está todo, ¿no? Sí. Me voy a poner el juramento dorado. Porque las cenizas de guerra son legales. Y hay que ir a tope. Lo siento, chicos. Ya sé que no lo estaba utilizando, pero para la bestia sí. Para la bestia yo hago lo que todo lo que sea legal, vamos. Si es legal sacarme un lanzallamas, me lo saco.
En la Elden Ring, solo hechizos, está permitido usar buffos que sean ceniza de guerra. Así que yo sigo las reglas. Sigan viendo. Yo sigo las reglas. Si es legal, pa'lante. Si es legal, pa'lante. O sea, yo lo siento mucho, pero si es legal, pa'lante. Las cenizas de guerra se permiten, los encantamientos no, pero las cenizas de guerra sí. Así que pa'lante. Así que pa'lante. Aunque no sé si... Yo qué sé, chicos, yo qué sé. Venga, vámonos. Tengo miedo. Hombre, si me la invalidan, se la invalidan a todos. Porque todo el mundo que tiene la no hit solo magias utiliza juramento dorado. No sé ni qué estoy haciendo, chicos, me he puesto nervioso. No me da tiempo. Había que huir porque no daba tiempo. Créeme que no daba tiempo a matarla. He sido inteligente. Quedarme ahí era morir. He sido inteligente. No iba a salir bien. Créeme que no iba a salir bien. No. Me iba a comer las estrellas. Me iba a comer las estrellas con papas. Estaba casteando las estrellas y no me iba a dar tiempo a matarla. Por lo tanto, me iba a matar ella con las estrellas. Huir de la pelea ha sido inteligente. Modo Happy Hop. No me da tiempo. Ay, tenemos que rezar que ocurra el buen RNG. Tenemos que rezar para que ocurra el buen RNG, que sea, que me haga el combo en lugar de las estrellas. Que a veces pasa. A veces pasa, hay que confiar. Modo Happy Hop en la Godran 3, paciencia. Paciencia. Thank you.
A veces lo más quiero hacer es ataque. Y antes he tenido que esquivar la lluvia, que eso era liadón. Maldita. ¡Ay, madre mía! Nos va a dar este RNG todo el rato. Otra vez las estrellitas. Mamá. Mamá. La he visto, esa. Estaba en su culo, pero la veía, la veía. La veía. A ver, ¿puedo jugármela, chicos, a esquivar las estrellas? Igual debería. Me da miedo, pero igual debería. Jugarme a esquivar las estrellas. Jugármela y esquivar las estrellas. Ups. Da miedo, ¿eh? El lanzarrocas ya lo probé y no me convenció. Lo que pasa es que de tanto repetir a Radagon al final me va a matar. Nada, me va a hacer todo el rato el mismo RNG. Es que eso va a ser lo mismo, otra vez de estrellas. Creo que me la tengo que jugar y tengo que quitarle menos del 50% de una vez. Porque si le quito 50% de un combo, el 95% de las veces hace eso. Se va anillos y luego estrellas. ¡Qué conche su madre! Jaco, creo que el buen RNG aumenta si no te posicionas después del anillo justo donde aparece pegado ella. Podemos probarlo. Imagínate que luego me mata con la lluvia. Nos reímos y ya está. Nos reímos y ya está. Thank you.
Cosime al fuego. Otra vez lo mismo. A ver, igual. ¡Qué cagao, qué cagao! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que no daba! ¡Otra vez! Muriendo aquí. La RAM maldita. ¿Es que no daba? No daba tiempo, te lo digo yo. O sea, el daño... Falta daño ahí, falta. Falta daño. No daba. Pensaba que daba, pero luego cuando estaba pegando digo que va, que no va a dar ni de coña. Que no da. Que te lo digo yo que no da. Hay que esquivar las estrellas, pero para esquivar las estrellas tengo que estar bien posicionado. La madre que la parió. Sí, los meteoritos de Astel. Es que los meteoritos de Astel también son muy, muy justos. Muy, muy justos. Vamos a probar ahora la strat que debería hacer, pero que es muy arriesgada. Ahora que ya nos da igual. A ver si es viable. Ahora me dará el buen RNG, ya verás tú. Que no hace falta strat de esquivar las estrellas, ya verás. Va, joder. Es que el jefe que se complica en esta run es la bestia de Elden. Los demás se puede liar el gigante de fuego en Malikith, pero es que es la bestia de Elden la que jode. A ver. Vamos a hacer ahora la strat de esquivar las estrellas. Que nos cagamos, ¿eh? Bueno, habría salido, ¿eh? Pero porque ahora aquí había cero nervio. No se vale. Cabrona, ahora que no... Estás pendiente de las estrellas y no del ataque. Fuck. Pero sí, ¿eh? No me habría matado ahí porque habría estado focus. O sea, lo único que me importaba de eso era esquivar las estrellas. Luego ya el otro ataque ya daba igual. Maldita. Pero es que ese RNG, o sea, no sé yo si me va a salir bien en el siguiente try. O sea, me ha salido bien lo de esquivar las estrellas, pero... Si me hace, por ejemplo, un ataque... Como la lluvia. Lluvia y estrellas al mismo tiempo, cagamos, ¿eh? Lo de los meteoritos ya lo probé.
Y es que se me queda muy parecido. Se me queda más o menos con la misma vida. Vale, chicos. Vamos a hacer el último trade del día. Reiniciamos. Último trade del día. El segundo trade y último trade del día. Que esta run la tenemos maldita. No, tengo que hacer lo mismo que he hecho, o sea. Tengo que hacer la misma strat que he hecho ahí, pero esquivando los ataques de después. O sea, esquivar las estrellas así y luego pues esquivar los siguientes ataques. Vamos, que nos vamos a cagar, la verdad. Nos vamos a cagar un poquito. Sí, sí, es exactamente igual como lo hago yo. Lo de esquivar las estrellas. Lo que pasa es que si te combina estrellas y lluvia dorada, ahí cagas. Que te haga estrellas y luego te tire los rayos del cielo. Ahí sí que cagas. Si es solo estrellas, te puedes apañar. Hola, buenas tardes. Un placer. Señor ornamental. Un placer. Craftear una botella de perfume. Es que eso es faena, ¿eh? Yo es que no soy de usar perfume. No soy de usar perfume. Lo de que en New Game Plus te persiguen más es un mito. En New Game Plus 7, porque yo he hecho retos en New Game Plus 7 y no he notado la diferencia. La verdad. He hecho bastantes retos en New Game Plus 7 y no... No he dicho, anda, mira, dura más las estrellas. Dark, llegó usted a tiempo para ver el faileo por segunda vez en la bestia de Elden. Yo creo que es que este reto está curseado. Dos veces palmando en el jefe final ya es demasiado curseado, ¿eh? Esto está maldito. Igual tenemos que dejarlo descansar. El reto del Elden Ring solo magias. Dejarlo descansar para que se limpie un poquito la maldición. Bueno, de hecho creo que fueron tres. Bueno, no, una fue en Radagon. O sea, es, he palmado una vez en Radagon y dos en la bestia. Dos en bestia, una en Radagon. El sombrero de Roger aumenta el efecto de los hechizos de piedra refulgente. No es para... para habilidades. El set de Roger solo mejora habilidades, o sea, cenizas de guerra. No vale para magias. No vale para magias. Lo descubrimos hace... un tiempo. Es que la bestia de Elden es impredecible. Cuando quiere que haga una cosa, te manda todos los ataques a la vez, pues sí. No, el cometa azul no vale. Tierra mágica sí que funcionaría, ¿eh? Pero... uf. Hay que tener cuidado cuando lo casteas. Pero sí, sí. Sí funcionaría. En tierra mágica. La cosa es que ya habéis visto que no me daba el daño, ¿eh? He tenido como una... o sea, he tenido un cambio de opinión
a última hora. He dicho, venga, va, voy a intentar matarla. Y luego he visto que no llegaba y he dicho, me voy. Pero he fallado. Porque hay que hacer la combinación de botones esta de triángulo L1. Arriba. No, espérate, es... Este, que lo hago tan rápido. Mira, 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 mira qué rápido. Es triángulo arriba. Triángulo arriba, izquierda. X. Y no... No me ha dado tiempo. Eso es lo de para escaparte de la pelea. He fallado, fallado. Me puse nervioso. Sí, la runa de Godric, claro que es válida. Pero da igual, porque esos solo son niveles. Por cierto, el inventario aquí está. A ver, si palmamos ahora, el próximo try que le dé a la de magias, igual sí que debería ir a por el perfume. Igual debería. ¿Te rentaría buscar el stun en la bestia? Es que con magias no es posible. Con magias no es posible. Con magias en New In Blues... creo que es imposible. Es tunear a la bestia. Ya sabéis que en New In Plus los jefes ganan resistencia. Y es más difícil romperles la postura, bastante más difícil. A ver. Voy a quitarme los otros hechizos, que si no me voy a rayar. Y no me va a dar tiempo. A veces te la puedes hacer con el remanador cariano. Es que no llega. O sea, en New Game Plus no llega el daño. Mírate el try anterior y ya verás. Es que no llega. Con Terra Mágica, casteada perfecta. Pero, uff. Muy, muy, muy justo. Tendría que castear Terra Mágica antes de que salga y matarla mientras está casteando las estrellas a toda velocidad. Muy, muy complicado. Te miro a ver qué usé. Pues me vendría bien, sí. A ver. Porque es que es el jefe que más nos cuesta en esta... En la de encantamientos, será el primer try. La Nugget de solo encantamientos. Primer try. Hilena de plaga. Y a tomar por culo. Hilena de plaga y ¡pum! Desintegrada. Bueno, de noche, ¿eh? Tenemos el marking modo sexo. Cuidadito. ¡Maldito! ¡Oh, se lo va a joder! ¡Le va tú! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Sí, es que es muy, muy precisa. Astra. Señor Hekujin, me estoy haciendo un opening de Dark Souls como el de Berser de los 90, animado así a manita a lo anime. Ojo, cuando termine, pásalo, ¿eh? Tiene que ver épico eso. Se tiene que ver épico. ¿Puedo enviar un fanart de Malenia con ropa? Es que no se pueden mandar enlaces, te tendría que dar permiso. Pero lo puedes poner en el Discord. En el Discord del canal, exclamación Discord. Recuerden, chicos, estamos haciendo nuestro primer... directo, multistream, estamos tanto en Twitch como en YouTube. Síganme los que no me siguen. Si me están viendo en YouTube, síganme también en Twitch. Si me están viendo en Twitch, síganme también en YouTube. A ver. Yo creo que me lo merezco después de haber faileado por segunda vez en la bestia de Elden. Me lo merezco. A ver.
Recuerden esto. Lo de Puerco TV ocurrió, ¿eh? Hay un man aquí que se llama Puerco TV. No es broma, ¿eh? En YouTube lo vi. Se llama Puerco TV. Ahí es donde tendrían que estar streameando todos los puercos, todos los asquerosos. Digan aquí los que están en YouTube. ¿Cómo se hace eso? Ahora es más fácil preguntar, chicos, ¿qué plataforma prefieren? ¿YouTube o Twitch? Dígamelo en el chat. Dígamelo en el chat. ¿Qué prefieren? ¿YouTube o Twitch? Si tuviesen que elegir únicamente una plataforma, ¿cuál eligen? ¿YouTube o Twitch? Ya que han hecho ahí la pregunta, pues mira. Os lo digo yo. ¡Ay! Pero salta con chetumare. ¡Maldito! ¿Cuántos cucris me los llevo yo? O la virgencita. Que nos protege a todos nosotros. Y a los niños. ¿Cómo que es Jaco Puerco? Jaco Puerco TV. Jaco Puerco TV. Aunque chicos, lo ideal es verme en las dos al mismo tiempo. Porque así si saltan anuncios en Twitch, me puedes ver en YouTube. La mítica que estás en Twitch, te salen anuncios, pues dices, lo veo en YouTube. Hasta que se vayan los anuncios. Y si te salen anuncios en YouTube, pues lo mismo. ¿Me ves en Twitch? Ahora me han salido anuncios en YouTube. Aprovecho y lo veo en Twitch. Ahora me han salido anuncios en Twitch. Aprovecho y lo veo en YouTube. No tengo la receta, no. Lo del perfume pinta complicado. Hombre, lo de coincidir al mismo tiempo anuncios de YouTube y anuncios de Twitch. Joder. Eso sí que es extraño. Puede pasar, pero es extraño. La verdad. Muy, muy extraño. Acá no usamos perfumes, Edgardo. Aquí no, que va, que no usamos perfumes, somos unos guarros. Somos unos guarros. Creo que no llega, ¿eh? Así. ¿Ah, tú? Me tomo esto. ¿Se ha caído el Discord? ¿Se os ha caído Discord, chicos? ¿Por qué dicen eso? Recuerden unirse al Discord del canal, lo tienen en la descripción. Para los de YouTube, para los de Twitch, exclamación Discord. ¿Qué falta le hace a Twitch lo de la descripción, eh? Descripción donde puedas explicar qué estás haciendo, links y cosas. Hace falta, hace falta. Vale, los medallones para Radan. Sí, también se pueden suscribir en Twitch si no quieren anuncios. Si les sobra dinero, pueden hacerlo. Bueno, a ver, que no lavo los vasos, pero porque este vaso ha sido mi comida. Esto es lo que he comido yo, mira. Esto es lo que he comido yo antes. Está aquí, pero no lo voy a lavar. Y luego, cuando cierre directo, que es que he comido y he abierto directo, luego lo lavo. Que eso es lo que he comido yo. Siempre tengo algún vasito de plástico, por la habitación. Soy el plásticos. El vasito de plástico. Que tenía ahí un...
No sé cómo llamar eso. ¿Cómo se llama? En japonés es el cup ramen. Tenía ahí un cup ramen en el armario y he dicho, venga va, me lo tomo. Me lo tomo. No, no me compré el vaso de Naruto, chicos. Os dije que en un supermercado de España, el Mercadona, han hecho una promoción que te compras la colonia de Naruto, el perfume de Naruto, y te regalan un vaso de Naruto. Legendario. No, luego no lo voy a usar. No, que va, luego no lo voy a usar. Ah, no, 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 no lo voy a usar. O sea, ese vaso lo tiro. Ese no está épico. Ese lo tiro, hombre. Si lo reuso... No, 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 no. Que va, que va. Buenas noches, Andrés. La verdad, bastante contento con... el rendimiento del juego streameando en dos plataformas a la vez, ¿eh? Cero bajadas de frames. Al principio me he asustado porque no abría el juego y he dicho, ahí va, cagamos. Se usa demasiada memoria streameando en dos sitios a la vez. Pero no, se ve que era un bug. Luego lo he abierto desde Steam y ya está, perfecto. Menos mal. Porque me había asustado. No, Alejandro no lo ayudó. Alejandro no lo ayudó. Alejandro en... no sirve con magos. Que viva feliz. Alejandro vive feliz. Ya... se escapa el solo. Mi primera Nouji fue Dark Souls 3. De hecho es mi primer vídeo de YouTube. Que no tenía ni cámara ni nada. Buenas noches, Oscar. Recuerden, amigos, si alguno no les ha saludado, aprovechen que estamos con los paseos para llegar a Radán. Aprovechen un buen momento para pedir un saludito bien personalizado. Corre. ¿Cuánto llevo de directo ya? Pues llevo ya un ratito, ¿eh? Son la una. Este va a ser el último try. A ver si nos da suerte. A ver si nos da suerte este traje. Pues yo creo que... a la cuarta ya. Bueno. Cuarta de jefe final. Tercera de bestia de Elden. Porque ya sabéis que me morí una vez en Radagon. Saludito, Flan. Tengo una hora y no me han saludado. Shelby. Vale, te saludo. Te saludo. A usted ya lo he saludado, Lato, no abuse. ¿Has hecho el No Hit No Bonfire de DS2? No sé si lo tiene alguien eso. Mucho pat. Un saludito para ti. No sé si lo tiene. Creo que no. O sea, sí que tienen Dark Souls 2 sin hogueras, pero No Hit no me suena. Puede ser, pero no me suena. O sea, DS2, si no se la hoguera, sí que se la han pasado varias personas. Pero No Hit también. Saludito, Neuwen Pérez. Andrei me dice, Hyaku, salúdame en japonés como si fueras una Imoto. Vale, Andrei. Has sido el primero que me lo pide, voy a conceder tu deseo. Sería algo como... ¡Okaeri! ¡Oni-chan! ¡Gohan ga dekitteru yo! ¿Qué le parece? Para usted, personalizado. Hola, Brandon. Un saludito.
¿Cómo voy? He sido humillado de nuevo por la bestia del... La humillación continúa. Pero ahora me voy a vengar. Le voy a cortar la cola. Le voy a cortar la cola. ¿Qué pasa? Me gustaría un saludo en idioma enanos de Gurrank. ¿Y eso cómo habla? Como que no se entiende, ¿no? Hace algo así. La tapa a ti. Ahí lo tienes. Idioma enanos de Gurrank. Ahí lo tienes. Disfrútalo. Salúdame. Un saludito, Got. Saludito. ¿Qué opinas del Wulong? Se ve bien, la verdad. Falta por... Perma gameplay. Pero se ve bien. No le voy a mentir. A ver, que tengo que hacer ruido aquí. Para que no me metan el veneno. Chicos, yo no sé si voy a hacer el directo mañana, pasado, el 24. Yo... Según vea. Si me apetece, hay directo. Si no, no. O sea, no... Pongamos ya el calendario. Si me apetece, hay directo. Si no, no. Lo dejamos llevar. Si me apetece, sí. Si no, no. Es como esté ese día. Tiramos el calendario. Modo improvisación. Bueno, aquí no hace falta. Pues ahí tengo que hacer mi travesura, así que me enfado. Yo recomiendo el Lies of P por encima del Lords of the Fallen. El Lords of the Fallen no me lo he pasado, así que no puedo hablar mucho. Pero tiene más haters el Lords of the Fallen que el Lies of P. Y le ha gustado más gente el Lies of P que el Lords of the Fallen. Yo creo que el Lies of P es una apuesta más segura. Aunque en duración, creo que el Lies of P es un poquito más corto. No sé, ¿cuánto dura el Lords of the Fallen de media? A mí me da la impresión... Bueno, es que yo el Lies of P me lo ruseé mucho. Entonces... Yo lo sentí más corto de lo que es en realidad. Por el ruseo y porque... Se me dieron bien las peleas. No me quedé mucho tiempo atascado. Solo me quedé atascado en el conejo. En el conejo squad. La Bad Bunny squad. Y en... La marioneta. La marioneta. La marioneta asquerosa. El SP tiene tres finales. Pero el del jefe oculto es el bueno, ¿no? O sea, el que hice yo. Que de hecho lo investigué. Porque cuando me dio a elegir Gepetto, dije, uy, esto es muy Bloodborne, ¿eh? Esto es muy Bloodborne. Esto es Bloodborne Germán. Y dije, me lo voy a mirar a ver si la voy a cagar. Y sí. Hay una opción que te... Te desbloquea un jefe. Menos mal que lo miré. Cuando te pide Gepetto que le des el corazón.
Si se lo das, todo ok, se termina el juego. Pero si no se lo das, desbloqueas un jefe. No, yo no terminé los dos. Yo el Lords of the Fallen no lo he jugado. Lo he visto, pero no lo he jugado. Daniel, un saludito. Avenger, también un saludito. ¿Cuál te resulta el boss principal más fácil de Lies of P? A ver, chicos, díganme cuál fue el vuestro. ¿Cuál fue el boss más fácil de Lies of P para vosotros? Yo creo que para mí fue el primero. El primero lo maté enseguida. No, pero supongo que de los tochos... Es que fueron todos muy parecidos, ¿eh? No sabría qué decir. Se me hicieron todos parecidos. Quitando la marioneta. Y... el Bad Bunny Squad se me hicieron parecidos. ¡Ay! También tengo que decir que no recuerdo mucho, ¿eh? Porque como me lo pasé todo en un fin de semana... El problema cuando te pasas un juego en tan poco tiempo es que... se te olvida muy rápido. Yo en Lies of P... Vale, me acuerdo de la historia, me acuerdo de los jefes, pero... ya está, o sea, no... no tengo tanto recuerdo de cuánto... me costará los jefes. O sea, sé que me costó el escuadrón de conejos y la marioneta, pero los demás no me acuerdo. Creo que fueron todos muy similares. Vale. Ahora sí. Ratan. Pues espérate, que yo pensaba que la marioneta tenía tres fases. Y estaba peleando con la segunda, diciéndome a mí mismo, madre mía, esto es un chiste. Menos mal que solo era esa, ya está. No sé por qué, tenía la impresión de que eran tres. Y cuando la maté dije, uff, menos mal. A todos se os atragantó un poco el payaso en la cuesta en la primera rana, que sí. A mí no, ¿eh? Yo lo maté primer try, creo. Yo creo que lo maté primer try. Sí, yo creo que sí. Abusé mucho de los consumidores, la verdad. Como no-hitter, speedrunner... soy muy de probar cosas y de encontrar Lope. Y sí, abusé de los consumibles. Voy a Ríos de Sangre contra Malekith, pero me cuesta un montón el perro en segunda fase. A ver, chicos, si queréis Malekith sin mucha dificultad, reduya siempre. Ya lo he dicho. Cuando yo estaba empezando a hacer no hit de Elden Ring. ¡Uy! Vale, chicos, creo que es hora de mimir. Ese bicho nos ha mandado a la cama. Es hora de mimir. Ese bicho nos ha mandado a la cama. Hijo puta. A mimir, chicos. Nos ha mandado a la cama el bicho. A mimir. A mimir.
Nos vemos mañana, chicos, descansen. Espero que se la hayan pasado bien. Nuestro primer directo simulcast en YouTube y Twitch. Está gracioso, está gracioso. Un poquito ahí. Va a variar. Nos vemos en el próximo directo, chicos. Descansen. Se me cuidan. A ver, aquí estoy. Aquí estoy, despídase, a ver que lo vea yo todo, Buenas noches a todo el mundo, buenas noches a todo el mundo. No sé si voy a seguir hasta No Hit el próximo directo, ¿eh? Es que palmar tantas veces seguidas me desmotiva. Igual hago otra cosa. Igual dejo la No Hit de magias pausa un poquito, hacemos otra cosa. Y ya cuando haya pasado un tiempo le doy otro try. Un saludito, amigos. Espero que se la hayan pasado bien. Un besito a todo el mundo. A ver, ¿quién quiere un besito? Que levante la mano, ¿quién quiere un besito antes de que nos vayamos? ¿Quién quiere un besito de despedida? ¿Estás acostumbrado a sacarte los retos a la primera? Pues sí, ¿eh? Pero es que el de magias ha dejado de motivarme. Porque realmente el único jefe que se me dificulta es la bestia. Los demás es como todo muy sencillo, la verdad. Vale, chicos, nos vemos. La capibara les dice adiós. ¿Dónde está la capibara? ¿Dónde está la capibara? Que la capibara tiene que despedir el directo. ¿Dónde está la guatona? Ahí está. Muy buenas noches a todos, amigos. Recuerden, como dice el Hyaku, síganle los que no le siguen. Recuerden, si me están viendo en YouTube y no me siguen en Twitch, síganme también en Twitch. Si me están viendo en Twitch, pero no me siguen en YouTube, síganme también en YouTube. Muchas gracias por el lado, amigos, se me cuidan. Gracias a todos por todas las suscripciones, por los follows, por las donaciones. Ha sido un placer tremendo. Nos vemos. Un besito para todos. Un besito. Pero el helado me lo como.